Se inicia la sesión ordinaria correspondiente al 16 de noviembre del 2015. Primer punto, aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior de fecha 20 de octubre. Es verdad, me recuerda que tenemos que guardar un minuto de silencio como acordábamos ayer. Que descansen en paz todos los asesinados. Aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior de fecha 20 de octubre del 2015. ¿Se aprueba? Segundo, dar cuenta de la relación de decretos y resoluciones de la Alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. Tercero, propuesta de la Alcaldía sobre designación de representante de este Ayuntamiento en el Consorcio para el Desarrollo de la Provincia de Jaén. Señor secretario, tiene la palabra. Sí. Considerando que el Ayuntamiento de Hinares pertenece al Consorcio para el Desarrollo de la Provincia de Jaén, junto a la Diputación Provincial de Jaén, los Ayuntamientos de Jaén, Alcalá Real, Andújar, Marto y Úbeda, dada la necesidad de designar representante municipal al referido consorcio, cuya composición está establecido en el estatuto regulado en el mismo, por todo lo cual se propone al Ayuntamiento la opción siguiente acuerdo. Designar como titular doña Pilar Parra Ruiz, concejal delegada de Fomento, Desarrollo Económico y Universidad, como representante en el Consorcio para el Desarrollo de la Provincia de Jaén, del Ayuntamiento de Ayuntamiento de Linares, y suplente a doña María Isabel Selfa Sevilla, concejal delegada de Turismo, Comercio, Promoción y Comunicación. Segundo, da traslado al presente acuerdo a la Secretaría del Consorcio a los efectos oportunos. ¿Se aprueba? Propuesta cuarto, propuesta de los grupos municipales. PSOE, PP, Izquierda Unida, Ciudadanos y CILU, dictaminada en Comisión Informativa de Gobernación, Interior, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas sobre subvenciones a los grupos políticos correspondientes al mandato 2015-2019. Señor secretario, tiene la palabra. El dictamen que se propone al Pleno es el siguiente. Visto efectivamente la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Gobernación del día 29 de octubre, se establece lo siguiente. Las subvenciones con carácter anual a los grupos políticos correspondientes al mandato 2015-2019 serán las siguientes. Componente fijo de 6.000 euros al año para cada grupo municipal y componente variable de 4.400 por concejal y año, lo que da un total del Partido Socialista, un total de 50.000 anual, Partido Popular 41.200, Izquierda Unida 23.600, Ciudadanos 14.800 y CILUS 10.400. Segundo, la cuantía de dicha subvención se recogerá en el estado de gasto del presupuesto anual del Ayuntamiento de Linares. El devengo de dicha subvención se realizará el 1 de enero de cada ejercicio y será objeto de cuantificación según los grupos y número de concejales que formen grupo en cada fecha. En los supuestos de modificación, tanto el número de concejales como el de los miembros de estos se prorrateará mensualmente los importes indicados en el apartado primero de este acuerdo, en relación a la situación que concurra el primer día en cada mensualidad. El reconocimiento de la obligación se realizará por resolución de la Alcaldía al inicio de cada anualidad y, en los supuestos de variaciones tanto del número de grupos como del miembro de los mismos, se aprobará la correspondiente modificación de importe aprobado. El pago se realizará trimestralmente dentro de los primeros días de mes de abril, junio, octubre y enero. Y tercero, la eficacia de este acuerdo se tendrá efecto a partir del 1 de julio del 2015. ¿Intervenciones? Señor Briz, por CILU. Tiene la palabra. Gracias, señor alcalde, y buenos días a todos. Al respecto de esta propuesta, quisiera en primer lugar agradecer a casi todos los grupos su voluntad de diálogo, porque, como saben,
En el trasfondo de esta cuestión se trata de la propuesta del Grupo de CILU sobre reducción de la partida de subvención a grupos municipales y la transferencia de estos ahorros a un plan de empleo municipal. Como considero que esta propuesta que se llevó a la Comisión de Hacienda, una propuesta técnica, no tiene cabida darle la lectura total, lo que sí rogaría, si el señor secretario es tan amable de incluir la propuesta en el acta. Lo que sí quisiera explicar son un poco las motivaciones que tenía CILU a este respecto, que no son otras que no una reducción per se, sino para que ese dinero sirviera para algo que nosotros entendemos de una utilidad mayor. También pretendíamos que se amortizara el incremento que podría haber supuesto la llegada de dos nuevos grupos a esta corporación. Y por supuesto, que este compromiso de reducción de gasto en subvenciones a grupos municipales se extendiera al año a los sucesivos presupuestos. En este sentido, creo que ha sido una negociación ardua, larga, pero que en cierta medida se consigue parte de los objetivos que CILU tenía y, como digo, se amortiza por completo la entrada a nuevos grupos y se genera un ahorro. Y, sin embargo, no se liberan los fondos suficientes, como a nosotros nos hubiera gustado. Por tanto, en este punto mi voto será abstención. Sin embargo, quiero agradecer a todos aquellos grupos municipales, que sí que, a pesar de tener ideas distintas, pues se han acercado a nosotros, han querido conocer pues qué eran las ideas que proponemos, qué son las… Y, a pesar de haber diferencias políticas, que es lo natural, pues bueno, de alguna forma se han atenido a las razones que desde CILU damos y creo que surge una propuesta razonable. Muchas gracias. Correcto. Señor Arbas, por Ciudadanos, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos, en primer lugar. Bueno, desde Ciudadanos, nosotros ya habíamos dicho que veíamos con buenos ojos esta reducción en el cargo de asignación a los grupos políticos. Y sí, la verdad que lo que nos ha gustado es encontrar un punto de encuentro entre todos los grupos políticos de esta corporación. Yo creo que eso es lo que nos tenemos que quedar con ellos y es la filosofía que debemos tener en el futuro, llegar a acuerdos, ya no solamente en esta materia, sino en otras materias que puedan llegar. En este sentido, sí reconocemos el esfuerzo que han hecho todos y cada uno de los partidos políticos en la reducción de su subvención, incluyendo los más pequeños, que también hemos reducido respecto a lo que había. Y, repito, nos satisface mucho el diálogo entre los cinco grupos y el encontrar un punto de encuentro, sobre todo entre los cinco grupos. Simplemente eso. Gracias. Bien, votos a favor de la propuesta. Abstenciones. Cinco. Dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación, Interior, Economía, Hacienda y Especial de Cuentas relativo a la modificación presupuestaria número 70 del 2015 por transferencia de crédito perteneciente al área de gasto 9. Señor secretario, tiene la palabra. Se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Tras la tramitación de los informes preceptivos, aprobar la modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distintas áreas de gasto por importe de 219.370,47, con el siguiente detalle. Amortización préstamo entidades de crédito 219.370,47 y total 219.370,47 y la denominación es estado de gastos, crédito que se aumentan, devoluciones de PIE 2008 68.791,41 y devoluciones de PIE 2009 150.579,06. Intervenciones. Se aprueba, por tanto.
6. Dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación, Interior, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas relativo a la aprobación de la modificación presupuestaria 71 mediante transferencia de crédito entre distintas áreas de gasto. Señor secretario, tiene la palabra. Sí, se propone al Pleno aprobar una modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distintas áreas de gasto por importe de 2.000 euros con el siguiente detalle. Estado de gastos, créditos que se disminuyen, SPL o beneficios, 2.000 euros, créditos que se aumentan, servicios, control medioambiental, 2.000 euros. Intervenciones. Se aprueba. 7. Dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, Educación y Festejo relativo a la incoación de expediente de extinción del contrato de gestión del Servicio Público Educativo, Escuelas Infantiles Municipales. Sí. La propuesta al Pleno consiste en, visto el contrato formalizado con la empresa Jándolo para la gestión del Servicio Público Educativo, Escuelas Infantiles Municipales, con fecha 18 de abril del 2011, vista la resolución de la Alcaldía, 16 de febrero del 2015, en que se extingue el contrato referido por expiración de su plazo, en virtud de la cláusula 21 y 8 del contrato, de fecha 18 de febrero del 2011, considerando la declaración de caducidad de la resolución de 16 de febrero del 2015, realizada por resolución de la Alcaldía, vista la resolución también de la Alcaldía Presidente, de 14 de septiembre del 2015, por el que se da la nueva incoación de expediente de extinción del contrato de gestión de servicio público educativo. Asimismo, visto el informe emitido por este secretario general, respecto a, y en virtud del artículo 66 de la Ley 30/92, considerando que la misma resolución se impone la obligación a la empresa contratista de permanecer a petición de servicio durante 6 meses o, en todo caso, hasta que se produzca nueva adjudicación, visto que transcurridos los plazos de audiencia no ha sido presentada mercantil Jándalo alegación alguna, visto el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, sesión celebrada el día 3 de noviembre del 2015, pues se propone al Pleno de adopción de los siguientes acuerdos. Uno, primero, ratificar la resolución de 14 de septiembre del 2015 por el que se inició nuevamente el expediente de extinción del contrato de gestión de servicio público educativo de Escuela Infantil Municipal por extinción del plazo, con conservación de los trámites ya realizados. Imponer a la mercantil la obligación de la continuación de la petición de servicio durante 6 meses o, en todo caso, hasta que se produzca la nueva adjudicación, dada la concurrencia de razón e interés público que lo aconseja. A estos efectos, la empresa Jándalo proporcionaría al Ayuntamiento, al área de educación, los costes sociales que la gestión de la escuela infantil se deriven de la actuación. Se da traslado de este acuerdo a la mercantil y ordenar también el traslado del expediente al Consejo Consultivo de Andalucía, conforme al artículo 102 de la Ley 30/92 del régimen jurídico y procedimiento administrativo común para la emisión del informe preceptivo y, al mismo tiempo, declararse la suspensión del plazo máximo para dictar resolución del procedimiento en cuadro. Intervenciones. Se aprueba. 8. Dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Infraestructura Urbana y Servicios relativo a la creación de la sede electrónica del Ayuntamiento de Linares. Secretario, tiene la palabra. Sí. El informe de propuesta es el siguiente. Visto la necesidad de crear una sede electrónica en el municipio con objeto de permitir y al ejercicio del derecho a los ciudadanos a relacionarse con la Administración por medio electrónico, tal y como establece la Ley 11/2007 del 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos, visto que la creación de la sede electrónica se ajusta a los principios de publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad y neutralidad, visto el artículo 10 de la Ley 11/2007, se propone el siguiente acuerdo. Crear la sede electrónica del Ayuntamiento disponible en la dirección electrónica cuya titularidad, gestión y administración corresponde a este Ayuntamiento. Segundo, la sede electrónica se sujeta a los principios de publicidad, oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperatividad. Tercero, la sede electrónica será accesible a los ciudadanos todos los días del año. Durante las 24 horas del día, solo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico o operativo podrá interrumpirse por tiempo indispensable. Tal y como establece la disposición final tercera de la Ley 11/2007, los derechos reconocidos en el artículo 6 de esta ley de acceso electrónico a los ciudadanos podrán ser ejercidos en relación con el procedimiento y actuación adaptados a ella. A estos efectos, el Ayuntamiento hará pública en sede electrónica y mantendrá actualizados los catálogos de procedimientos y actuaciones. Establecer que la publicación en el tablón de dicto del SED electrónica tendrá carácter complementario a la publicación en el tablón de anuncios municipales, sin perjuicio de que pueda ser sustituida por dicha publicación. Séptimo, desde la SED electrónica se accederá al perfil del contratante del Ayuntamiento, que contendrá todo lo dispuesto en la normativa de contratación. Séptimo, la SED electrónica tendrá contenido marcado en la legislación aplicable, debiendo figurar en ella la identidad de la sede, la información necesaria para la correcta utilización, los sistemas de verificación de los certificados de la sede, un acceso al registro electrónico y normas de creación de registros electrónicos accesibles, la información relacionada con la protección de datos de carácter personal, el inventario de información administrativa con catálogo de procedimientos y servicios de este ayuntamiento, la relación de los medios electrónicos a lo que se refiere al artículo 24.4 de la Ley de Acceso Electrónico al Ciudadano, un enlace para la formulación de sugerencias y quejas, el acceso, en su caso, al estado de tramitación de expedientes,
previa identificación interesado o la interesada, la comprobación de la autentificación e integridad de los documentos, la identificación de la fecha hora oficial, el calendario de hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de los plazos. Este sentido de entendimiento publicará la información institucional o la iniciativa de planificación, información de relevancia jurídica y información económica, presupuestaria y estadística. Se habilita al alcalde presidente para que adopte la cuantas medidas organizativas necesarias que permitan el desarrollo de las previsiones del presente acuerdo. Ya. Intervenciones. Se aprueba, por tanto. 9. Propuesta de la Concejalía Delegada de Medio Ambiente y Ordenación Territorial relativa al restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición por obras no compatibles realizadas en el PERI de San Roque. Ordenada doña María Nieves Gómez Ramos y Andrés Raúl López Céspedes como responsable de infracción urbanística cometida en obras y actos no compatibles en la calle en el barrio de San Roque, número con referencia catastral y finca registrada 43.418. Además, de acuerdo. Sí, me gusta. Intervenciones. Se aprueba. 10. Dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente, Ordenación Territorial, Infraestructura Urbana y Servicios relativa a obras no compatibles realizadas en la parcela 275 del Polígono 21. Señor secretario. Sí, ordenado don Juan Romero Álvarez, titular cadastral registrada y contrafrutería Huerta Los Naranjos, sociedad limitada, cuya administración único es don Federico Romero García. Infracción de construcción de caseta situada en el mismo linde frontal y miradera en la citada parcela con placa alveola, construcción de un muro de contención de hormigón, cerramiento lateral. Se le concede un plazo de un mes contado al día siguiente la notificación para la exposición de la realidad física alterada. Intervenciones. Se aprueba. 11. Propuesta de la Concejalía Delegada de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre resolución del recurso de reposición contra el acuerdo plenario del 15 de septiembre de 2015 referido a obras no compatibles en la parcela 272 del Polígono 21. Se propone desestimar el recurso de reposición interpuesto por don Federico Romero García en nombre de la mercantil frutería Huerta Los Naranjos. Porque se ordenaba como responsable de la infracción urbanística cometida que proceda a restablecimiento del orden jurídico perturbado por los actos no compatibles. Los fundamentos vienen especificados en el informe, la razón por la cual se procede la denegación de dicha solicitud, porque la resolución era ajustada a derecho, se ajustaba al 165.1 de la LOA y además jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo. Intervenciones. Se aprueba. 12. Proposición de la Concejalía Delegada de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre la resolución del recurso de reposición contra el acuerdo plenario del 13 de junio de 2013 referido a obras no legalizables en la parcela 44 del Polígono 20. Sí. ¿Puedo? Sí. Estimar el recurso de reposición interpuesto por don Juan Fernández Martín al haber quedado acreditado que se ha procedido a demoler voluntariamente la unidad de obra que permite calificar como responsable de la restante obra realizada. Deja sin efecto el acuerdo adoptado del día 13 de junio del 2013. Intervenciones. Se aprueba. 13. Proposición de la Concejalía Delegada de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre resolución del recurso de reposición contra el acuerdo plenario del 15 de septiembre de 2015 referido a obras no legalizables en la calle Santiago. Bien, se propone desestimar el recurso de reposición interpuesto por don José Plas Ramos contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno del 15 de septiembre del 2015 como responsable de una infracción política cometida que precedía al restablecimiento del orden jurídico, consiguiente construcción de nueva planta, etc. Bueno, pues lo que es desestimar el recurso que había interpuesto puesto que sigue consistiendo en una infracción urbanística. Intervenciones. Se aprueba. 14. Propuestas de las Concejalías Delegadas de Recursos Humanos y Economía Hacienda de aprobación del devengo de la retribución extraordinaria prevista en el artículo 1 del Real. Se ha retirado. Bien, pues ya está. Está retirada, por lo visto. Tienen conocimiento todo. Ahí está. Se ha quitado ya la moción. Ah, ya. Me habían dejado el papel malo. La que lo tiene que leer, el papel malo. 14. Pero, sí, 14. Moción del Grupo Municipal, el Partido Popular. Este es que ya es bueno. Para la nueva sede para la Escuela Oficial de Idiomas de Linares.
Señora Isaac tiene la palabra. Del diálogo con la comunidad educativa de la Escuela Oficial de Idiomas de Linares y por una reivindicación histórica de al menos los últimos 5 años, donde todos los alumnos en este curso 2014-2015, más de 1.200 alumnos, reciben clases en los 3 idiomas reconocidos en nuestra escuela, pues muchas veces no en las mejores condiciones. Por eso, como les decía al principio, fruto del diálogo y de la interlocución con tanto como con los alumnos como con los profesores, paso a la lectura de la moción que hoy les propone el Partido Popular. Dice así: con una trayectoria de casi 25 años impartiendo idiomas a los alumnos de Linares, la Escuela Oficial de Idiomas Carlota Renfri es un centro con tradición, solera e identidad suficientes para tener un edificio propio en nuestra ciudad. En el mundo competitivo de hoy, las lenguas o idiomas forman parte clave de nuestra cultura moderna, pues nos ayudan a ampliar nuestros conocimientos e interactuar con gente de otras partes del mundo, lo que nos sirve para comprender de otros países, establecer amistades y hacer negocio. Hoy en día, la formación en idiomas es uno de los principales requisitos para encontrar empleo. El fenómeno de la globalización está haciendo patente la necesidad que tienen muchos empresarios de todos los sectores de aprender algunos de los idiomas más utilizados en el mundo de los negocios: construcción, finanzas, marketing, educación, turismo, etcétera. Cualquier ámbito requiere un dominio en condiciones de una lengua extranjera. Así son las que imparte la Escuela Oficial de Idiomas de Linares: el inglés, el más internacional, el francés, con una influencia en el continente europeo y el africano, y el alemán, alma de uno de los motores de economía mundial y corazón de Europa. Todos ellos tienen gran relevancia en los negocios. La Escuela Oficial de Idioma abandonó de forma provisional en 2009 su ubicación habitual en la calle Los Álamos, Federico Ramírez, para realizar una mejora en sus instalaciones. Desde entonces, y tras ubicarse en sus instalaciones el juzgado número 5, se ha visto obligada a compartir aulas con el Instituto de Enseñanza Secundaria Cástulo de nuestra ciudad. La situación de prestado que viene soportando desde entonces la escuela es grave, dado que no puede ampliar su oferta educativa u horarios por falta de espacio. Hace unos meses, esta realidad provocó que los representantes de los alumnos iniciaran una recogida de firmas para exigir a la Delegación de Educación un centro propio y definitivo. En su escrito, los alumnos de la Escuela Oficial no dudaron en calificar de engaño los compromisos realizados en 2009 y que no solo afectaba a la falta de un espacio propio, lo que limitaba sus clases a horario vespertino, con el fin de no interceder en la actividad habitual del Instituto Cástulo, sino que además ahora deberían hacer frente al gasto de suministros que hasta el 2009 eran costeados por parte del Ayuntamiento de Linares dentro de la partida dedicada a escuelas municipales. Desde entonces, el equipo directivo de la escuela ha mantenido reuniones con el Ayuntamiento y la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía para estudiar la posibilidad de habilitar algún edificio que no se use y que cumpla con las características que la escuela necesita: espacio para los más de 1.200 alumnos, como le decía antes, y al menos 8 despachos de carácter administrativo. En mayo del 2015, la Consejería de Educación proponía el traslado de la Escuela de Idiomas de Linares al Instituto de Enseñanza Secundaria Reyes de España. La Dirección de Idiomas rechazaba la propuesta al considerar que solo se trasladaba la dificultad de un instituto a otro, pero que no se solucionaba el problema. Actualmente la escuela tiene un proceso de admisión muy inferior a la demanda. Para ser atendida adecuadamente se precisaría de más profesorado, además de un edificio propio, porque al compartir instalaciones se tienen muchas limitaciones de espacio y tiempo. También es importante reseñar el cambio experimentado en los últimos años en los usuarios. Antes demandaban prioridad de entrada menores y personas que no cursaban el idioma en secundaria, primando para ello el nivel de renta. Ahora, además, demandan formación en idiomas, población en paro y titulación académica para mejorar sus posibilidades de inserción laboral. El traslado de la Escuela Oficial de Idiomas de Linares a las dependencias adecuadas propiciaría la ampliación de los horarios, así como la de otros idiomas que vienen siendo muy demandados en la actualidad.
Por todo ello, el Partido Popular le propone al Pleno de la Corporación los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Linares insta a la Junta de Andalucía a que con la mayor celeridad posible se cumpla con el compromiso adquirido en el año 2009 con los ciudadanos y la Escuela Oficial de Idioma Carlota Renfri de Linares y se habilite un espacio exclusivo para esta que cumpla con las prerrogativas, las necesidades y las expectativas de tan prestigiosa institución académica. Y en el segundo punto, da el traslado de dicho acuerdo a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, así como a la Escuela Oficial de Idiomas de nuestra ciudad. Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros vamos a votar que sí a la propuesta que hace el Partido Popular, porque Ciudadanos es un partido que siempre defiende y va a defender la enseñanza pública. Pero también entendemos que esta moción viene corta. Muy corta, porque el problema que tiene la Escuela de Idiomas no es de ubicación, es de financiación. Como usted ha dicho en la moción, antes los gastos de mantenimiento de la escuela eran a costa del ayuntamiento o estaban en dependencias municipales y así estaban todas las escuelas oficiales de idiomas de Andalucía. Después, yo creo que con buen criterio, la Junta de Andalucía decidió hacerse cargo de ella y ponerla a compartir centro, porque la rentabilidad de los edificios oficiales desde el punto de vista empresarial, es un acierto, porque con menos dinero se puede tener en un mismo edificio dos instituciones perfectamente compatibles. El problema que tiene la Escuela Oficial de Idiomas, esta y la de Jaén, la de toda Andalucía, es que con la financiación que tienen no pueden mantener los gastos corrientes en un centro propio. Eso lo sabe la directiva de la Escuela de Idiomas, porque ellos saben lo que reciben y saben lo que cuesta mantener un edificio. Luego, había que haber ampliado esta moción a que le den una nueva ubicación, pero también dinero para mantenerla, porque con el dinero que tienen no van a poder mantener nada, no podrán pagar ni la calefacción. Eso lo saben los alumnos también, porque el director del Castro tuvo una reunión con ellos y se lo explicó lo que costaba y lo que tenía, y se han mantenido muchas reuniones en la delegación en este sentido y el problema de financiación. Mientras no cambien la asignación que le corresponde por ley a las escuelas oficiales de idiomas en toda Andalucía, ellos no van a recibir financiación para estar solos. Es verdad que ha sido una larga lista de incumplimientos los que han sufrido. Eso sí es cierto, totalmente cierto. Pero no es menos cierto que con asignarle un edificio no le estamos solucionando el problema, le estamos generando el problema de que no van a poder pagar ni la calefacción. En cualquier caso, en esta filosofía nos movemos de apoyo a la escuela pública y entendemos que la Junta de Andalucía debería ser sensible y ya que tiene estos centros y se hace cargo de ellos, que los dote con el dinero que les permita subsistir. Mientras eso ocurre, pues que habiliten en el cátulo o donde sea las dependencias necesarias para que ellos puedan desarrollar su labor. Porque de esa manera estaremos ahorrándole a los ciudadanos un montón de impuestos y estaremos dando servicios suficientes. El problema es pues que no hay dinero. Así que nos hubiera encantado que la moción hubiera sido más completa y que además del edificio hubiera incluido una dotación económica suficiente para poder ser independiente. En cualquier caso vamos a apoyarlo porque nos parece que cualquier apoyo a la escuela pública es básico, no solamente en elecciones, sino luego a la hora de rascarse el bolsillo. Señor alcalde, buenos días a todos y a todas las presentes, señores y señoras concejales. Nuestro grupo municipal también va a votar favorablemente a esta moción, por los mismos motivos que decía el señor Trujillo, que además ha hecho un matiz muy importante y necesario, que efectivamente hubiera sido interesante que se incluyera. Pero en cualquier caso, somos conscientes de la situación que desde hace bastantes años sufre la Escuela Oficial de Idiomas y con ese matiz de la necesidad de mayor financiación, repito, somos conscientes de que la Escuela Oficial de Idiomas necesitarían esa ubicación propia y no tener que estar compartiendo, pero claro, efectivamente habrá también que reivindicar y tendrán ellos que reivindicar como institución también a la Junta de Andalucía esa falta de presupuesto para poder ser totalmente independiente. Muchas gracias. Efectivamente, la Escuela Oficial de Idiomas está ubicada en la calle Federico Ramírez, en un espacio que por aquel entonces, por su distribución, disculpen la voz, intentaré que se me entienda lo mejor posible, como decía, por un espacio que por su distribución y por su arquitectura pues no reunía condiciones óptimas para la docencia.
Con el plan en aquel tiempo se proyectó una intervención en la cubierta, que era la necesidad más acuciante, y una vez iniciada esa obra de intervención, vieron que eran necesarias otras más profundas que ya no contaron con presupuesto. La Consejería de Justicia se hizo cargo de finalizar esa obra y se instaló allí, como todo el mundo sabe, el juzgado número 5. Bien, con motivo de esa obra, o ese fue el motivo de que la Escuela Oficial de Idiomas se trasladara al IES Cástulo. Una vez trasladado en el IES Cástulo, ubicado ya allí, desde el Ayuntamiento y desde la Delegación, después de muchas reuniones mantenidas, se le ofrecieron dos ubicaciones más a la Escuela Oficial de Idiomas. En primer lugar, se le ofreció el Colegio Público Andrés Martín, un centro que ofrecía muy buenas instalaciones, y el Colegio Público La Zarzuela, que también era un lugar idóneo para este tipo de enseñanza. Bien, ambas opciones fueron rechazadas por la directiva de entonces, recalco, por la directiva de entonces, fueron rechazadas porque no les parecía la ubicación, por no ser muy céntrica, no les parecía la ubicación más adecuada. Tengo que decir que hoy en día en el Colegio Público, en lo que era el Colegio Público Andrés Martín, se ubica a Pronsi, y en lo que era el Colegio Público La Zarzuela está el CEP, el Centro de Profesores, y el SIPED, la sección del Instituto Provincial de Educación Permanente, para que todos nos entendamos, el antiguo IBAD. A día de hoy, aquí en noviembre de 2015, pues que yo sepa, ni el Ayuntamiento ni la Junta dispone Linares de un edificio vacío propio. Quiero recalcar lo de propio, no dispone de un edificio propio, pues donde se puedan impartir ahora mismo este tipo de enseñanzas, como sí tuvimos en esas dos ocasiones anteriores. Bien, hubo una tercera opción a la que ustedes hacen mención en su moción, que es el IES Reyes de España. Ahí sí que hubo conversaciones más intensas, casi un acuerdo. Incluso aquí tengo yo una carta de la delegada provincial, de Yolanda Caballero, dirigida a la Dirección General de Planificación de la Junta de Andalucía, donde se instaba a priorizar las obras para verano de 2015, de manera que el curso 2015-2016 pudiera iniciarse en el IES Reyes de España. Además, ahí se contrarrestaba el hándicap del horario de mañana, porque en el Reyes de España sí que había también espacio, había aulas disponibles para impartir esa clase en horario de mañana, que ahora, si mal no recuerdo, lo hacen en el Paulo Freire, con lo cual ahí podría hacerse todo en el mismo edificio. Bien, pues por una serie de razones respetables por parte de la Escuela Oficial de Idiomas, volvió a decir que no les parecía esta propuesta la más oportuna, y en el último momento, pues tampoco, claro, ya no se priorizó esa obra, como digo, para verano de 2015. Yo creo que usted comenzaba diciendo en la moción que la SOLE era la identidad, el prestigio de una institución, por supuestísimo que lo tiene la Escuela Oficial de Idiomas de Linares, pero yo no creo que ni la solera, ni el prestigio, ni ese tipo de cosas a las instituciones educativas, ni a ningún tipo de institución, la den los edificios, la dan las personas. Y yo creo que la Escuela Oficial de Idiomas está llena de profesionales magníficos que van a hacer su labor estupendamente, como la vienen haciendo hasta ahora, se ubiquen donde se ubiquen. Porque, por ejemplo, y como decía el señor Trujillo, con muy buen criterio, es lógico, él como docente sabe perfectamente de lo que habla. En época de dificultad hay que optimizar los recursos y hay que compartir edificios. Miren, en Villacarrillo comparten con el IES Sierra de la Villa, en Alcalá la Real comparten con el IES Antonio de Mendoza, municipios más pequeños los dos que Linares, vámonos a uno más grande, en la capital comparten con el IES Jabalcuz, comparte la Escuela Oficial de Idiomas, porque vuelvo a repetir, comprar o alquilar en épocas de dificultad se hace muy difícil cuando tenemos otras opciones. Pero bueno, dicho esto, porque yo creo que el recordatorio era importante, nosotros respetamos profundamente la voluntad de la Escuela Oficial de Idiomas de trasladarse de ubicación y respetamos profundamente que quieran tener un edificio propio, porque nos parece legítimo, es normal, como así ellos me lo han manifestado a mí en las distintas reuniones mantenidas desde que yo llegué en junio a la concejalía, y también somos conscientes de sus dificultades económicas.
Tanto es así que antes de que ustedes presentaran la moción, como dicen en los acuerdos, dar traslado, que vamos a dar traslado. Antes de que nos presentaran esta moción, el señor alcalde y yo, el pasado 30 de octubre, le trasladábamos en persona, en la delegación en Jaén, este y otro asunto a la delegada territorial de Educación. Aunque ella ya era consciente, pero decíamos que era una necesidad acuciante y que todos, creo que todos somos conocedores de la situación. No obstante, como digo, estamos dispuestos a trabajar sobre propuestas razonables cuantas veces sean necesarios, a ser interlocutores con otras administraciones, con las que sean, de nuestro color político, de otro color político, nos da igual. Somos sensibles a su petición, a esta situación y, como digo, como así se lo he trasladado a la Escuela Oficial de Idiomas, en este caso nosotros, pues bueno, pongámonos a trabajar, como digo, sobre propuestas razonables y realistas. Edificios nuestros ahora mismo no tenemos. Otros edificios que puedan estar en el imaginario colectivo, saben ustedes que no son nuestros. Podríamos ponernos o ser interlocutores y nuestra mano tendida, como yo lo he hecho, como lo he hecho en las últimas reuniones mantenidas con la Escuela Oficial de Idiomas. Y en cuanto a dar traslado, pues claro que daremos, porque, como ya le he dicho a usted, ya lo hicimos el alcalde y yo hace unos días antes de que esta moción viniera a este pleno. Muchas gracias. El tono y la aprobación por parte de todos los grupos de esta iniciativa, que básicamente todos los portavoces lo hemos dicho, ¿no? Recoge una sensibilidad, reconocimiento de un prestigio. Efectivamente, es a la labor docente. Este año, para el curso 2014-2015, la Escuela de Linares tenía el reconocimiento ya del C1. Y también planteábamos esta moción en estas circunstancias, porque sabemos que hace poco se han quedado en desuso unos edificios emblemáticos que sabemos que no son titularidad del ayuntamiento. Todos los tenemos en la mente y no queríamos dejar pasar esta oportunidad de hacerle un llamamiento a la Junta de Andalucía para que tenga en cuenta esta reivindicación y esta promesa que le hizo a la escuela en el año 2009. Al Partido Popular no nos importa añadir en el punto 1, donde dice, paso a leer textualmente: el Ayuntamiento de Linares insta a la Junta de Andalucía que con la mayor celeridad posible se cumpla con el compromiso adquirido en el año 2009 con los ciudadanos y con la Escuela Oficial de Idiomas de Linares y se habilite un espacio exclusivo para esta que cumpla con las prerrogativas, las necesidades y las expectativas. No nos importa quitar lo de exclusivo, ¿eh? Pero sí que cumpla con las prerrogativas, las necesidades y las expectativas de tan prestigiosa institución académica, así como con los fondos necesarios para su funcionamiento, si lo consideramos todo conveniente. Y el segundo, pues, da el traslado de los acuerdos tanto a la consejería. Por todo lo demás, pues nada, agradecer el apoyo y el debate sosegado, tranquilo, como no podía ser de otra manera tratándose de la educación pública. Gracias. La eliminación de exclusivo y ya está. ¿De acuerdo? ¿Voto a favor de la propuesta? Venga. Moción del Grupo Municipal del Partido Popular denominada Certamen Agroganadero Subvencionado por el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 1420. Señora Pérez, tiene la palabra por el Partido Popular. Buenos días a todos los presentes. Voy a proceder, lo digo para que el secretario lo tenga en cuenta, a la lectura literal de la moción. En primer lugar, la exposición de motivos. Es conocido en el ámbito comarcal, provincial, regional e incluso nacional la relevante tradición taurina de Linares, mantenida a lo largo de los años como un atractivo histórico, cultural y turístico de la ciudad. El paso de los años, la crisis y otras circunstancias sobrevenidas han motivado una cierta disminución de esta imagen que a muchos linarenses les preocupa, como hemos podido constatar tras entrevistarnos con peñas, asociaciones y profesionales de los sectores implicados en este sector. Nuestra intención es volver a ser un referente en esta materia. No solo nuestro municipio, que tiene una extensión limitada, sino la comarca de la que somos cabeza administrativa y territorial, es zona de abundante y prestigiosa ganadería de lidia. Esto nos sitúa inmejorablemente para rentabilizar un recurso poco explotado y con futuro, reconocido expresamente por el propio señor alcalde en alguna ocasión. En nuestra ciudad son numerosas las peñas taurinas que funcionan sin ayuda de la Administración
y tenemos la suerte de contar con el Museo Lagartijo de Naturaleza Privada, que es conocido y frecuentado por turistas que visitan nuestra ciudad. Tanto las peñas como el museo serían partidarios de colaborar en actividades que devuelvan a Linares su estatus como referente en el mundo taurino y traigan nuevos recursos a la ciudad. La Plaza de Toros de Linares, plaza de segunda categoría bien ganada, va acusando el paso del tiempo y su deterioro corre paralelo a su infrautilización. Es normal que un edificio de estas características precise de un mantenimiento que es económicamente inasumible si está en manos privadas. Buscar rentabilizarla es otro de nuestros objetivos y esta rentabilización hará posible que se restaure con recursos que ella misma genere. Desde este ayuntamiento se ha apostado por un turismo de congresos que no acaba de concretarse, o al menos no tanto como a nosotros nos gustaría. Las posibilidades son muchas y buscar financiación para impulsar este tipo de actividad económica es otro de los objetivos de la propuesta. Edificios emblemáticos como el Pósito y el Teatro Cervantes pueden contribuir como infraestructuras necesarias y convenientes a la vez que se amortizan los gastos que lógicamente genera su mantenimiento. Con actividades de este tipo es posible facilitar el impulso a la hostelería y establecimiento de restauración de la ciudad, sector, como sabemos, muy perjudicado por la crisis, que puede beneficiarse directamente de la afluencia de gente de otro municipio. Existe para esto la posibilidad de acogerse a una subvención de la Junta de Andalucía para organización de certámenes agroganaderos. En nuestro caso apostamos por una jornada, que pueden ser simposio, congreso, cicloconferencias, etcétera, con temas taurinos de actualidad. Pueden ser de índole científico, tenemos geográficamente cerca y disponible la Facultad Veterinaria de Córdoba, con varios expertos sobre el tema, ganadero, de aprovechamiento de recursos, información sobre subvenciones, etcétera. Se puede complementar con presentación de novedades en ferias, exposición de trajes de luces, capotes, mantones de Manila, etcétera. Las intervenciones de un posible simposio, un acontecimiento similar, irían desde ganadero a figura del toreo, pasando por expertos en temas científicos. Paralelamente a esta actividad, hay posibilidad de organizar rutas turísticas por la ciudad que incluyeran visita a Plaza de Toros, Museo Lagartijo, Hospital de los Marqueses e incluso alguna galería de Lidia de las que se encuentran en el término municipal o adyacente. La rentabilización de nuestra emblemática Plaza de Toros pasaría por su uso para exponer productos y novedades comerciales, montaje de stand con publicidad de ferias taurinas, libros, sastrería especializada, merchandising, recuerdos, etcétera. Su uso como recurso turístico para visitas también puede contemplarse. Paso a decir los conceptos subvencionables a los que nos podríamos acoger. Montaje y decoración de stand, publicidad del evento, todos los gastos de conferencias y jornadas, seguro y asistencia médica, mantenimiento y limpieza, acondicionamiento de recintos. La subvención a la que estamos haciendo referencia no es porcentual, sino que las bases indican hasta un 100% del gasto justificado, con lo cual el ayuntamiento pues no tendría por qué poner una parte de los gastos que fueran. Nosotros lo que proponemos es, en primer lugar, la elaboración y presentación de un proyecto sobre jornadas taurinas Linares. Este proyecto debería consensuarse, a nuestro parecer, en la Comisión de Medio Rural, dando participación a representantes del sector hostelero, peña y otros interesados. Y, en segundo lugar, la solicitud de la subvención a la Junta de Andalucía. Muchas gracias, señora Pérez. ¿Intervenciones? Señor San Pedro, por el Partido Socialista. Buenos días a todos los que ya estáis aquí hoy en el Pleno. Le voy a responder en base a los dos puntos del acuerdo que usted propone. Con el primero de las jornadas taurinas, evidentemente, me incitan a hacerlo, ¿no? Creo que es un tema más también de promoción, de comercio, involucramos a hosteleros. Por tanto, creo que hay una persona mucho más adecuada en el Gobierno que le puede responder sobre ese tema. Con respecto a la solicitud de la Junta de Andalucía, muy bien. Preguntarle que esa subvención de certámenes agroganaderos existe en el marco 1420. Le respondo. Esta subvención el año pasado. Ah, perdón. ¿Sí o no? En el marco 1420 existe. Ha existido en el año 2015, suponemos que seguirá existiendo en los años venideros. Bueno, como usted sabe, supongo que sabrá, porque se lo habrá trabajado, estamos en el periodo de transición entre el marco 713 y empezamos el 1420 a partir de ahora.
Si usted ha visto la convocatoria del año 2015, el plazo de ejecución finaliza el 30 de septiembre de 2015. Se abre una posibilidad para los certámenes que del mes de octubre, noviembre y diciembre, pero evidentemente es para los que estaban solicitados anteriormente con un marco de transición donde se le imputará el gasto el 14-20 con respecto a dos medidas de este marco, que es la medida de transferencia de conocimientos y una submedida de apoyo a actividades de demostración e información. Yo no sé, las subvenciones de este marco todavía no se han publicitado. Es decir, que todavía no tenemos capacidad de saber si esa subvención para certamen agroganadero va a existir o no va a existir. Lo que sí es evidente que las actividades en este marco 2020, pues evidentemente han cambiado. O sea, ya no es el mismo marco. En este marco los objetivos, como usted sabrá, son fomentar la competitividad de la agricultura, garantizar la gestión sostenible de recursos clima y lograr un desarrollo territorial equilibrado de economía de las economías rurales, destacando la creación y la conservación del empleo. Ahí es donde se va a referir el marco 14-20. Si nos acercamos a las medidas donde se va a englobar de forma transitoria, pues puede usted comprobar que la formación profesional y las competencias y la demostración y esa información, ¿no? Si yo me pongo a leer, supongo que usted también lo habrá hecho, todos los objetivos, yo no sé dónde podemos englobarlo a día de hoy esa subvención, y más si, como le digo, todavía no se han formado las subvenciones. Si es evidente que nosotros podemos buscar muchos otros temas dentro de este que sería mucho más interesante para los agricultores y los ganaderos de nuestra ciudad, dentro de las posibilidades que la medida nos otorga, antes que una jornada taurina, que evidentemente también tiene que ser respaldada. Pero sin duda, buscar las nuevas tecnologías, nuevos sistemas de producción de cosechas, técnicas específicas de producción o de transformación, mejora de la planificación, organización de actividades I+D+I, mayor coordinación con el sector productivo, implicación y cooperación de agentes, proceso de transferencia. Es que, ¿en qué medida buscamos? ¿Dónde lo buscamos? ¿Dónde lo buscamos? Porque es que me parece un poco extraño. De todas formas, estaremos cuando salga este plan, cuando salgan las subvenciones y cuando conozcamos de los conceptos subvencionables, pues evidentemente tendrá el respaldo. Pero mire, vamos a hacer cosas que interesen a los agricultores y a los ganaderos de Linares en el medio rural, en la promoción turística, que se ocupe en el área correspondiente. Pero también podemos hacer, por ejemplo, una jornada política sobre el desarrollo rural del Horizonte 2020. Y así algunos de los políticos que estamos aquí pues nos informamos un poquito mejor de a dónde van destinadas. Yo, si quiere, le dejo el acuerdo, usted se lo trabaja y en la próxima comisión de medio rural pues lo discutimos. Si no le importa, sobre el primer punto, pues le responderá a mi compañera. Elisa tiene la palabra. Buenos días a todos y a todas los visitantes a este pleno y a todos ustedes. Quería aclarar parte de esta moción. No habla de un certamen agroganadero, así el título de la moción. Sin embargo, cuando leemos la exposición de motivos, estamos hablando de jornada, simposio, congreso, ciclo de conferencia. Y además aboga usted por hacer esta jornada para evitar la imagen que tiene de mejorada la tradición taurina en esta ciudad, para volver a ser un referente, para explotar un recurso poco explotado por este ayuntamiento, para traer recursos económicos a la ciudad, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo ya he visto, he estado mirando jornadas que se han hecho relacionadas con temas taurinos, ya sean jornadas, conferencias, exposiciones taurinas. Aquí tengo un listado que se ha hecho durante, bueno, en este año, el ciclo de tertulias taurinas, en distintas peñas. Se han hecho jornadas de conferencias en escuelas de ingeniería, la Escuela Politécnica. Se han hecho jornadas de presidentes de plazas de toros en el Cervantes y en el Hotel Aníbal. Por lo tanto, esto de lo que está hablando usted de jornada ya se viene haciendo el Linares desde hace años.
Pero es que ahora yo le voy a explicar lo que estamos haciendo, porque creo que tiene usted un desconocimiento total y absoluto de lo que se está trabajando en materia de turismo taurino en esta ciudad. Yo le voy a explicar lo que hace este equipo de gobierno para que Linares sí sea un referente en turismo taurino, para mantener lo que hacemos para mantener la imagen, la tradición, la historia de nuestra ciudad y cómo hemos trabajado en los últimos años para que todos estos recursos vinculados con el mundo taurino sean un recurso económico y que traigan dinero a nuestra ciudad. Fíjese, no sé si usted, que como no tiene problema de comunicación con otros compañeros anteriores de su partido, aquí hay un producto taurino, ¿vale?, que se llama Linares tras la leyenda de Manolete, en el que están todas las rutas que usted comenta en la moción, habla de todos los recursos vinculados, habla efectivamente del Pósito, el Coso Santa Margarita, el Hospital de los Marqueses, la Taberna, de Lagartijo, Hacienda La Marquesa, y además somos la primera provincia, la primera ciudad en la provincia de Jaén con un paquete turístico en el que puede visitar todos estos recursos. En el paquete incluye recoger al turista incluso en su propio punto de origen, noches de hotel, restaurante, tapeo. Incluso trabajamos con las peñas taurinas y flamencas para que hubiera posibilidad de que grupos pudieran disfrutar de un cuadro flamenco en las propias peñas de nuestra ciudad. Y además todo esto, con un vídeo promocional, lo hemos comercializado. Esto se ha distribuido a las más de 350 asociaciones taurinas que hay en España y más de 100 que en el sur de Francia. Pero no nos hemos quedado solamente en la promoción de Linares taurina, sino que hemos trabajado este paquete turístico y lo hemos comercializado en turoperadores nacionales e internacionales, como el Grupo GEA, que es el grupo de gestión de agencia de viajes con más de 1.000 operadores, en TravelZone, que es una de las compañías a nivel mundial más importante que cotiza en Nasdaq, Bizú, que es una plataforma igualmente exitosa y además que es el único paquete turístico que promociona de la provincia de Jaén, en Pagea, tu fábrica de viajes, una de las más importantes tiendas online de agencia de viaje, en Air Cruising, y además en pocos días vamos a traer a un tour operador de mercado chino muy interesado en el tema de turismo taurino. Además de toda esta comercialización, estamos trabajando de mano a mano con los empresarios turísticos de Linares y en poco más de 2 semanas vamos a hacer 2 acciones promocionales de mano de Diputación de Jaén y Turismo Andaluz para promocionar directamente a asociaciones taurinas, agencias de viaje, a prescriptores del mundo del toro, una en el sur de Francia, en Arles, que es como me imagino que sabrá, hay miles de aficionados del mundo taurino, en Madrid, en el Casino de Madrid, y van a acompañarnos 5 empresarios, el Hotel Santiago, el Hotel Cervantes, la Hacienda La Marquesa, Macrotour, que es una empresa de receptivo de Linares, y el Museo del Lagartijo. O sea, nosotros la comercialización directa para captar turistas a nuestra ciudad. Pero es que además, ya se ha visto en otras comisiones, lo pueden comprobar con compañeros de que están aquí presentes, la realización de un congreso a nivel internacional en materia de turismo taurino, que dejamos para finales del 2016 o 2017 para no hacer coincidir con un congreso que hay de cirugía taurina en Úbeda y el congreso internacional que hay de minería en nuestra ciudad, que va a traer en el 2016 más de 300 personas de 5 días a nuestra ciudad. Por cierto, es que me llama la atención, voy a hacer un inciso en la exposición de motivos, cuando usted habla de que desde este ayuntamiento se ha apostado por el turismo de congreso y que no acaba de concretarse, yo le invito a que vaya directamente a hablar con los empresarios turísticos, con los restaurantes, los bares, los comercios y que le concreten cuántas plazas hoteleras, cuántos cubiertos, cuántas consumiciones están llegando a su establecimiento gracias a todo el trabajo que se está haciendo por fomentar el turismo de congreso. Cada año, le recuerdo, se aumenta un 50% de congresistas que vienen a nuestra ciudad. Así que yo, aparte, también trabajamos para, colaboramos con acciones empresariales vinculadas precisamente a esto, a poner en valor la industria del toro, con moda flamenca, con todo lo que tiene que ver con el caballo, y para trabajar por vender estos espacios singulares como para eventos. Por lo tanto, yo sinceramente, usted está proponiendo una jornada y es que nosotros vamos por aquí. Yo creo que es mucho más rentable todo el trabajo que le he explicado, todo lo que se está haciendo en los últimos meses en términos de imagen, en términos de proyección y sobre todo en términos de repercusión económica, mucho más de una jornada, de un fin de semana o de duración de un día o día y medio, que es lo que dura una jornada. Muchas gracias.
a esta moción del Partido Popular. Parece ser que el PSOE sí, aunque también que no, aunque no lo haya dicho expresamente, pero desde luego nosotros por otras razones. Cuando se habla de recursos económicos, cuando se habla de turismo, de los recursos que se pueden gestionar, pues parece que se habla de eso y ya cualquier cosa está justificada y cualquier cosa vale. Y de nuestro punto de vista no es así. Nosotros vamos a votar que no, porque con independencia de que decía Linarejos que el ayuntamiento no le iba a costar nada, en teoría, es que tampoco estamos de acuerdo con que la Junta de Andalucía ponga nada para esta actividad en Linares, porque además la exposición de motivos es también bastante ambigua y dice menciona algunas cuestiones que a nosotros nos dejan un poco perplejos. Empieza hablando de peñas que funcionan sin ayuda de la Administración, museo que tiene naturaleza privada, infrautilización de la Plaza de Toros, inasumible el coste de mantenimiento en manos privadas. Y luego dice que, curiosamente, hay que buscar rentabilización a través de recursos que ella misma genere. Pues que lo genere, y si los puede generar, pues ¿qué le vamos a hacer? Porque le voy a decir una cosa. Yo no quiero entrar en un debate sobre los toros. Espero que no entremos, pero si hay que entrar, sí entro. Pero no estamos hablando de una. No estamos hablando ni de ajedrez o de fútbol, que a lo mejor no le gustan a todo el mundo, ¿no? Pero que no generan la falta de consenso que genera el negocio de los toros o la industria de los toros, como le quieran llamar. Por tanto, no entendemos que, puesto que es una actividad privada, tanto la que se genera a partir de la Plaza de Toros o la que se genera a partir de todo lo que conlleva este mundo del toro, entendemos que no genera un consenso lo suficientemente amplio como para que tenga que subvencionarse de alguna manera, aunque sea indirectamente, a través de este tipo de acontecimientos. Que lo quieren hacer desde las empresas taurinas y organizar este tipo de, pues estarán en su derecho, pero entendemos que la Administración en esta cuestión debería ser bastante más aséptica. Muchas gracias. Pero hay que decirlo para que quede claro. Señora Pérez tiene la palabra por el Partido Popular. Mi respuesta a Izquierda Unida, tengo que decir que efectivamente el curso Santa Margarita es de titularidad privada. El haberlo mencionado en la exposición de motivos es porque representa de alguna forma, porque es un edificio emblemático de Linares y nos gustaría que se mantuviera como patrimonio de la ciudad, aunque sea privado. Ese es el motivo de incluirla ahí. Su amortización de forma privada es un asunto que a nosotros no nos compete. La Junta de Andalucía está interviniendo en la difusión de la cultura taurina, no aquí porque yo se lo pida, sino que está interviniendo pues de muchas maneras, promoviendo turísticamente y culturalmente el mundo del toro, y esto sería una cosa más. No es que le vayamos a pedir una intervención especial. Y luego, con respecto a la intervención del Ayuntamiento, lo que sí quiero recordar aquí es que el Ayuntamiento interviene en cosas, bueno, tan populares como, por ejemplo, el Trofeo Manolete, que creo que intervenimos todos los grupos políticos. Entonces, no podemos hacernos ajenos a una actividad a la que estamos contribuyendo. Eso en respuesta al señor Martínez. En respuesta al señor San Pedro, pues tengo que decir, a ver si me aclaro con todas las cosas que le tengo que responder. En primer lugar, efectivamente, el periodo 14-20 tiene una conclusión, tiene una transición, todo eso está perfectamente contemplado. Se engloba dentro de la cantidad de conceptos por los que nosotros podíamos solicitar una subvención. Si dejamos el proyecto abierto, que es lo que yo pretendía, nos podemos adaptar a lo que sea subvencionable en su momento. Hay muchísimos conceptos y se puede dejar el proyecto abierto para encauzarlo hacia la vía que la subvención no sea más favorable. De todas estas otras subvenciones agroganaderas, le recuerdo que lo que yo propongo aquí es un certamen agroganadero. Es verdad que turísticamente tiene que ver, pero es un certamen agroganadero concretado en una jornada. Pero un certamen agroganadero. Entonces, supongo yo que de todas estas subvenciones a las que usted hace alusión, que ha leído un listado de lo que ha leído, pues me imagino que las habremos pedido. Me imagino, yo he solicitado por escrito
información sobre algunas subvenciones, solamente dos. Últimamente la solicitamos hace ya un tiempo más que prudente y no me ha llegado ninguna información. Cuando me llegue la información sobre esta, le solicitaré sobre todas esas subvenciones que me imagino que la Concejalía de Medio Rural habrá aprovechado y habrá pedido en plazo. Esta que yo le digo, el plazo fue en julio, o sea, podíamos haberla pedido, pero no la hemos pedido. Este año, en julio, salió esta subvención, aquí la tengo, el portal Besana, portal agrario Besana. Esta subvención fue en julio, estábamos ya constituidos como ayuntamiento, teníamos una concejalía de medio rural, podíamos haberla solicitado, más que nada porque es una subvención que subvenciona el 100% de los conceptos que se soliciten. Entonces, eso para nuestro ayuntamiento, que no está muy boyante como en época de crisis y nosotros más, es muy positivo porque podemos organizar una actividad financiada al 100% con fondos de la Junta, en el marco además de unos programas que, como ha dicho la señora Selfa, están siendo apoyados por la Junta, como el turismo rural, el turismo taurino, la difusión de la cultura taurina. Entonces, yo supongo que esta no la habremos pedido, la del 15 de julio, la de julio de este año, del 2015. Como yo vi, cuando vi esta subvención, perdone, señor San Pedro, ¿sí? Como yo vi que esta subvención solamente daba 15 días hábiles para la presentación de un proyecto, me pareció que era buena idea tener un proyecto ya más o menos perfilado y abierto en comisión, consensuado con todos los grupos, para proponer una actividad que nos pudieran subvencionar al 100%. Y me pareció que era buena idea tenerlo preparado con antelación, porque en 15 días no da tiempo material a llegar a presentar un proyecto que merezca la pena y que nos puedan aprobar. Esa es mi intención, elaborar un proyecto que pueda presentarse, que se pueda beneficiar de una subvención, que es también mi intención, que el ayuntamiento se beneficie de subvenciones que están para los ayuntamientos y corporaciones locales. En cuanto a la señora Selfa, decirle que efectivamente conozco perfectamente este paquete que usted enseña. Este paquete se presentó en Fitur, tengo aquí toda la información, la Diputación Provincial intervino, está dentro del programa Jaén Cultura del Toro, que fue promocionado por nuestro ayuntamiento, que me parece muy bien, vamos, que estoy completamente de acuerdo con usted, me parece un paquete absolutamente adecuado, me parece que está muy bien promocionado, me parece que nos puede beneficiar mucho y que tiene mucho que ver con nuestra idiosincrasia. Entonces, no tengo nada que oponer a eso. Mi oferta o mi propuesta viene más bien en plan complementario, el organizar unas jornadas, congresos, simposios, certamen, como lo queramos llamar, que a nosotros nos suponga un desembolso mínimo y que, además de todos estos contactos que ustedes tienen hecho, que el ayuntamiento tiene hecho, pudiéramos arrastrar aquí otra serie de gente que a lo mejor tiene un interés más especializado, gente a la que podríamos atraer con intervenciones de figura del mundo del toreo, con ganaderos, en fin, con personalidades, gente del mundo científico-técnico, que además nosotros ya hemos hablado con mucha gente que estarían dispuestos a venir, porque Linares todavía suena, en parte, me imagino, gracias a la labor que hace turismo en este caso, estarían dispuestos a venir. Entonces, no se contrapone en absoluto, es un complemento que traería aún más gente y a la que esta gente le podría interesar aprovechar todos estos paquetes turísticos y todas estas actividades que desde el ayuntamiento se han planteado. Por lo tanto, yo no creo que se opongan en absoluto. Es más, yo he utilizado esta información de la Diputación junto con el paquete turístico detrás de la leyenda de Manolete, la he utilizado para elaborar mi propuesta, porque creo que es complementaria, no creo que se oponga en absoluto. Y además de ser complementaria, es una actividad que, si sabemos elaborar bien el proyecto y sabemos presentarlo bien, nos puede salir por un coste bajo o coste cero. E incluso en el caso de que, como dice el señor San Pedro, no podamos encontrar en las subvenciones de la Junta unos conceptos a los que nos podamos nosotros adaptar con nuestro proyecto, la Diputación, como usted sabe y me consta que lo conoce y que lo está aprovechando, la Diputación tiene muchas otras subvenciones que tiene
Lo que pasa es que estas subvenciones no son del 100% del proyecto, son algunas del 60, otras del 50. Yo la he dejado un poco más de lado porque creo que deberíamos de aprovechar las que financian al 100% la actividad. Pero en cualquier caso, el proyecto se podría presentar a estas otras subvenciones de la Diputación. Muchas gracias. Medidas, el plan, el marco 2020 de desarrollo rural, las medidas, es decir, que todavía las subvenciones no están certificadas porque estamos en un momento de transitorio de pago y de justificación del 713. Evidentemente, en julio el que se abre es el del transitorio para noviembre, diciembre y enero de concedida. Estos son a principios de año, como es evidente para los certámenes de todo el año. Si es de julio, usted lo trae en noviembre, y como experto que usted dice que es, para que lo haga yo, ¿no? Y al pleno, porque hay cámara, en la comisión no. Usted en la comisión nunca opina nada del medio rural. Y evidentemente, si yo llego en julio, tendré otras prioridades, como usted sabe y le he informado desde el primer momento de las prioridades que tenemos para el medio rural. Muchas gracias. He escuchado cuando le he hablado, señora Pérez, de que en la comisión ya de turismo se estaba trabajando de realizar un congreso internacional. Yo le animo a que la próxima vez, antes de venir al pleno con una moción de este tipo, pregunte, vaya a la comisión, sabe que está abierto totalmente y que le hubiéramos informado de todo esto que se está trabajando, y yo le invito a que en las comisiones, cuando trabajemos el Congreso, usted, en la parte científica, aporte lo que usted vea necesario como su profesión, sin ningún problema. Si aquí trabajamos todos, no hay ningún problema, porque esto ya se está haciendo. No, es que dice que se está… No, en paralelo. No, es que ya se está haciendo, que va mucho más allá de una jornada. Y en materia de financiación no se preocupe, porque es que desde esta área se trabaja para que no le cueste al ciudadano lo menos posible a la arca municipal. De toda la inversión que se ha hecho en materia turística, la mayor inversión en la historia de esta ciudad en materia turística, no le ha costado ni un 2% a la arca municipal. No se preocupe, que está en buenas manos y que nosotros buscaremos la financiación de donde sea, sea de estas medidas o de otra, de cualquier otra, para realizar este tipo de evento. Gracias. Desea, señora Pérez, por el Partido Popular, tiene la palabra. Sí, que me parece bien. Yo esta moción la he llevado y mis compañeros no han visto en ningún momento que sea incompatible con lo que se ha hablado en turismo. Como es una propuesta que no costaría nada y que se puede financiar externamente, que no es que haya que buscar patrocinadores, no es que una subvención es profeso, que podemos aprovechar es profeso. A mí me ha parecido bien traerlo a pleno porque simplemente complementa la oferta turística que hay. Con respecto a mis conocimientos científicos, no le encuentro ningún sentido a que yo exponga conocimientos científicos de ningún tipo, en ningún sitio ni en ninguna comisión. Eso estamos hablando de una jornada. Nuestra labor en la comisión no es debatir científicamente, entiendo yo, que si hace falta, oiga, que yo estoy aquí completamente dispuesta, pero que no creo que sea el objetivo. Y en segundo lugar, para contestarle al señor San Pedro, las subvenciones están para solicitarlas. La subvención del mes de julio salió en el mes de julio, no salió en enero, salió en el mes de julio con 15 días para solicitar. Esta y otras subvenciones de otro tipo, y perdóneme que insista, pero yo creo que las prioridades que tenemos en nuestro ámbito rural de Linares pueden verse beneficiadas con este tipo de cosas, y creo que debemos de impulsarlo entre todos. En el mes de julio, nosotros todavía no habíamos tenido ninguna comisión, como usted sabe, que hemos hablado muchísimas veces, y yo le he dicho y hemos estado intercambiando impresiones sobre la necesidad de darle un impulso a nuestra concejalía de medio rural, y no solamente de darle un impulso, sino de darle un contenido. Como yo desde el principio lo que he hablado con usted es que el contenido se ceñía a los caminos rurales, por eso yo he buscado otros contenidos y contenidos que además se pudieran financiar sin necesidad de que el ayuntamiento ponga recursos ahí. Ese es todo mi interés y es el trabajo que yo ando desarrollando. Entonces, no entiendo en absoluto que moleste que haya una subvención que podamos aprovechar. Creo que si se puede aprovechar esta u otra y se puede hacer este proyecto, aunque hay otras cosas que a lo mejor
para el señor concejal son prioritarias, pero esto es complementario, no se contrapone en absoluto. Son subvenciones que se puede aprovechar y yo creo que Linares no está en condiciones de desaprovechar nada que podamos traernos para casa. Ese es mi trabajo. Yo lo que intento hacer es trabajar para que tengamos un proyecto abierto que pueda beneficiarse de cosas que traigamos a Linares, que traiga gente a Linares, que congregue gente a Linares. Sin ir más lejos, pues hace poco hemos tenido la primera carrera nocturna, que ha resultado un éxito. La señora Selfa sabe que la hemos felicitado, yo la he felicitado personalmente por el éxito. Y bueno. Bien, si les parece. Bueno, vamos a ver, mira. La hemos visto en turismo. ¿Ha terminado su intervención? La hemos visto en una comisión de turismo en la que yo estuve y por eso se lo dije a la comisión de turismo. No he querido. Es así, ¿no? Fue una comisión de turismo, entonces yo la felicité porque estaba la comisión de turismo y fue inmediatamente después. Quiero decir que son cosas que traen gente a la ciudad y que el sector de hostelería se puede beneficiar. Simplemente eso. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, verá, yo creo que proposiciones que no son son de comisión, es que no es de pleno. Verá usted, si lo único que le están diciendo desde el equipo de gobierno es que ha oído usted toda esa amalgama de actividad, de contenido que hay. Bien, pues lo que usted propone, que es una cosa muy concreta, que hace una jornada, que ya se orientaría, que yo creo que debía de concretar aún más y precisar más, no vale unas jornadas porque vendrían bien a Linares. Pues claro, todo viene bien a Linares. De hecho, lo que se está haciendo es Linares. Y lo que le ha dicho la señora Selfa es que dentro del congreso que se está realizando en esa materia puede poner o aportar todos los contenidos que pueden ir en la línea que usted dice como una actividad más de ese congreso. Pero es que no es una cosa de verdad, y las comisiones informativas es que están para eso, y es algo que les digo a los nuevos componentes de la corporación municipal, que yo no digo que desconozcan el funcionamiento del pleno, pero que es que las comisiones informativas están para estos menesteres. Llegar y decir, oye, ¿por qué no se hace un congreso de no sé qué, un certamen de no sé cuánto? Un pleno es para ratificar acuerdos, para votarlos y todos esos menesteres, y traer determinadas mociones que tienen un contenido político, que tienen un sí o un no, no un debate de qué se hace, qué no se hace, que también puede haberlo, pero lo que les digo es vamos a ceñirnos a las funciones o al marco de competencia de cada o de debate de cada órgano de este ayuntamiento, porque es que si no, aquí terminamos diciendo unas cosas y otras, y sencillamente eso, que se ciñan más las comisiones de informativas, que no hay asuntos que no son de pleno, y ya les digo, ustedes pueden traer lo que ustedes consideren oportuno, pues como el caso de a veces cuando con Izquierda Unida ellos interpretan que pueden traer cosas de mucho más allá de nuestras fronteras locales, que es todo respetable, porque todo, de acuerdo, pero vamos a organizarnos un poco y vamos a intentar que las comisiones informativas se vean todas estas cuestiones, porque aquí no. Yo sé que esto tiene mucho más, porque además hay cámaras y da más esto, pero es que donde hay que trabajar estos temas es las comisiones informativas, de verdad. Y luego aquí, pues ya se trae lo que sea. Y si hay iniciativa de quien sea y hay que ponerle una medalla porque se lo ha trabajado y ha preparado un congreso excelente, con una idea excelente, pero no vamos a juntarnos y vais. Tiene que ser que se trabajan los temas y no solamente aportar la idea, ¿no? Si la idea aquí son muchas, como habrá visto, y se está haciendo, pero hay que ir más allá y en el foro donde debe ser. Eso es algo que les digo, porque he visto por ahí alguna otra moción en ese sentido, que luego aquí se produce un debate que no es propio de un pleno, sino una comisión informativa donde se hablan todas estas cosas. Se lo digo en aras de la operatividad de este foro corporativo. Señora Pérez, tiene la palabra si usted desea hablar. Pues nada, dale sobre la presentación aquí de determinado tipo de mociones. Mi intención era, sobre todo, obtener un consenso mayoritario de los grupos, un apoyo a este tipo de cosas, porque es cierto también que en las comisiones no siempre estamos todos los grupos políticos representados en función de en qué momento o cómo, y entonces mi interés iba por el tema de conseguir un consenso sobre este particular, nada más. Pero de todas formas le agradezco al alcalde su indicación. Gracias, señor alcalde. Bien.
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ...16, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida... ...para exigir una nueva ley reguladora del derecho a la vivienda... ...que cubra las medidas de mínimos para hacer frente a la emergencia habitacional... ...y declarar a Linares como municipio libre de desahucio. En cualquier caso, a veces... todos los días estamos viendo situaciones... ...de políticas que se hacen allá de nuestras fronteras que al final... De una manera o de otra nos acaban salpicando, pero bueno, ese sería debate para otra, para otro momento. Bien, antes de entrar a la moción, explicar que esta es una moción que ha sido trabajada, consensuada y traída a petición también de la plataforma de afectados por la hipoteca y del ciudadano linarense David Cabeza Aranzano, que presentaron... dos mociones de este grupo municipal y que sintetizamos y que viene también apoyada por la Asociación de Consumidores Facua. Entonces voy a dar lectura a la moción y entramos en el debate. La actual crisis económica y el aumento del paro ha impactado de manera dramática en la vida de miles de personas que a causa de las dificultades económicas sobrevenidas no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Esta situación ha llevado a que muchas familias no puedan hacer frente a las cuotas hipotecarias o de alquiler de su vivienda habitual. Esto se ha traducido en miles de desahucios en todo el Estado español y en que centenares de personas han visto vulnerado su derecho a una vivienda digna, teniendo que afrontar situaciones de grave vulnerabilidad, precariedad, extrema pobreza y exclusión social, económica y residencial. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, desde 2007 hasta el primer trimestre de 2015 se han producido en el Estado español 624.690 ejecuciones hipotecarias, 8.178 en el primer trimestre de 2015. A estas alarmantes cifras se han de sumar el aumento de las dificultades para afrontar el pago de alquiler que cada vez afecta a más personas. El Consejo General del Poder Judicial ha contabilizado la preocupante cifra de 397.954 desahucios desde el inicio de la crisis en el 2007 hasta el primer trimestre de 2015. Solo en el primer trimestre de 2015 se han ejecutado 9.917 desahucios. Estamos ante una situación de emergencia y vulnerabilidad habitacional que se incrementa por la existencia de un mercado de alquiler escaso, caro y preocupantemente especulativo, y por la falta de un parque público de vivienda social, menos de un 2% de la vivienda construida. Todo ello constituye una auténtica anomalía en el contexto europeo. Además, como denuncia el informe Emergencia Habitacional en el Estado español, elaborado por el Observatorio de DES y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, esta situación se empeora aún más por el hecho de que España es el país de Europa con más vivienda vacía, el 13,7% del parque total, 3,5 millones de pisos vacíos según el Censo Estatal de Vivienda de 2011. El contexto descrito de vulnerabilidad y emergencia en que se encuentra gran parte de la población se está traduciendo también en un significativo aumento de las ocupaciones de la vivienda, una forma de hacer efectivo el derecho a la vivienda que aumenta el grado de vulnerabilidad social de quien se ha visto empujado a esta forma de acceso a una vivienda. También resulta alarmante el creciente número de personas afectadas por la pobreza energética, entendida como la dificultad para poder pagar la factura de los suministros básicos de electricidad, agua y luz. Los precios de acceso y consumo de estos suministros, que han crecido de forma exponencial, se han vuelto inasequibles para gran parte de la ciudadanía. Esta situación de emergencia social que sufren las personas en situación de vulnerabilidad contrasta de forma abrumadora con los ingentes beneficios obtenidos por las entidades financieras y las empresas suministradoras. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 25, y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 11, reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán medidas propias apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho. En el marco jurídico nacional, el artículo 47 de la Constitución española proclama el derecho a una vivienda digna y adecuada, así como el deber de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, y el artículo 33 declara la función social de la vivienda. El artículo 267, Tratado de la Unión Europea, declara la primacía del derecho comunitario que desplaza el derecho nacional, artículo 93 de la Constitución española. En relación a lo anteriormente expuesto y concretando en el ámbito del que nos ocupa, la regulación del procedimiento de ejecución hipotecaria y la vigente ley de enjuiciamiento civil infringe la normativa comunitaria. Esta legislación es, por tanto, ilegal, a ser de obligado cumplimiento por el juez nacional, adoleciendo de un vicio radical que determina su nulidad de pleno derecho. En este sentido, se han manifestado reiteradamente diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En Cataluña se presentó en el mes de julio de 2014 una iniciativa legislativa popular promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DES, recogiendo así un clamor de la ciudadanía preocupada por la alarmante situación de emergencia habitacional. Esta ILP es hoy una realidad. El pasado 29 de julio de 2015, el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 24 de 2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Esta visto en el ámbito autonómico nos demuestra que hacer efectivo el derecho a la vivienda es una cuestión meramente de voluntad política. En ocasión de las próximas elecciones generales, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha hecho pública una serie de medidas de mínimo que considera necesario e imprescindible incluir en una futura ley reguladora del derecho a la vivienda. Estas medidas implican reformas profundas y valientes, pero a la vez factibles, ya que en su mayoría están recogidas en la anterior citada Ley 24 de 2015. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Linares, a instancia de David Cabeza Aranzán.
tendría por qué decir esto, señora Martínez, pero le felicito de nuevo. Es el segundo pleno que me parece que trae usted de la moción más importante, más adecuada. Aunque hay un punto que ahora después quisiera comentar y discutir, porque es un tema que no tengo claro si nosotros podemos hacer eso desde el Ayuntamiento, ahora lo comentamos. Como decía, me parece importante, me parece justa, porque estamos hablando de derechos fundamentales que efectivamente se ven vulnerados sistemáticamente. Me parece necesaria dada la situación de tanta familia y, como digo, en fin, la diferencia de esta moción con algunas otras que se ha leído, la diferencia en importancia es casi insultante. No hace falta ser eminente científico ni como yo como lo veo claramente, ¿no? Aquí de lo que se está tratando aquí es un tema con una profundidad que lo vemos también los que somos simples asalariados. No hace falta, como digo, ser expertos de ningún tipo. En este sentido, pues, felicitarle. Quisiera decirle también que gran parte de su propuesta entronca con el programa que tenemos en Filo. En concreto, la parte del alquiler social, estamos prácticamente al 100%. Yo quería apuntarle simplemente unos datos. Según Housing Europe, tenemos el nivel de vivienda que se ceden al alquiler social, de vivienda pública en España, pues nos sitúa al nivel de Rumanía o Eslovaquia, que me parece que es muy significativo, en un 2% del total de la nación. También pues compararlo, porque bueno, a lo mejor no están allí tan mal, sí lo están. En Dinamarca es el 19% del total de la vivienda el que se dedica a alquiler social, pero es que en Holanda es el 32%. Entonces yo lo que quiero decir, en España llevamos 100 años diciendo que la solución está en Europa. A mí me gustaría que los que tienen, los grupos que tienen la suerte de tener, sí, yo lo decía Ortega, ¿no? La solución está en Europa. Yo creo que los que tenéis representación a nivel nacional sí que deberíais apretar, porque es vergonzoso la situación a nivel nacional. Esto yo creo que se resuelve a nivel nacional. Es lamentable la situación de falta de vivienda de alquiler social y de falta de legislación al respecto. Luego, el punto que le digo que me suscita ciertas dudas es que hablan ustedes en el apartado 2b, negar desde el Ayuntamiento la petición de colaboración de la policía local y bomberos en proceso de desahucio. Yo tengo una duda, si no me equivoco, los desahucios los ordena el juez. Entonces, no sé cómo podemos. Son funcionarios que van a aplicar la ley. Nosotros en CIRU lo que siempre decimos es cambiemos la ley. No vamos a transformar esto cambiando la ley, no saltándola. Estamos viendo en algunos sitios de España que parece que todo vale, ¿no? Que yo me planto aquí y digo, no, ya no quiero seguir la ley, ¿no? Si usted no tiene esa capacidad de decisión, porque si no, esto se nos va al garete, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comentar. Yo el resto de la propuesta le voy a votar que sí, le felicito, y además, como digo, yo creo que aquí tenemos un campo para trabajar, porque también se puede trabajar a nivel municipal, pero el punto 2b es el que nosotros no podemos votar o que entendamos que está en contra de la ley. Si me lo pueden explicar, se lo agradezco. Por ciudadano. Muchas gracias, señor alcalde. Nuestro grupo municipal va a votar que sí, claramente, a la moción de Izquierda Unida. Nosotros de Ciudadanos siempre estamos al lado de la gente afectada por las emergencias sociales y el caso de los desahucios es una de ellas. Nosotros hemos sido de los primeros partidos, además, que públicamente hicimos la ley de segunda oportunidad, aunque luego tuvo la aplicación de la media, pero fuimos los primeros en presentarla. Y nosotros hemos llevado a los programas, a los distintos programas electorales, tanto autonómicos como municipales, emplear todas las medidas necesarias para ayudar a esta gente afectada por los desahucios, incluso lo que crean un parque público de vivienda para que la sufran. En cuanto al punto de la policía, creemos que actualmente no, la policía local no acude a los desahucios. Con lo cual, si no acude, no hay problema.
En caso de que sí acudiera, pues sí, habría que ver exactamente si estaba en contradicción con lo que dice la ley o no. Si el ayuntamiento tiene una baza legal para impedir que su policía local no vaya a un lugar de esos desahucios, nosotros estaremos dando de acuerdo también. Muchas gracias. Compañero de la Corporación del Público Asistente, decir en relación a esta moción que presenta Izquierda Unida y que, igual que al resto de los grupos políticos, la plataforma de afectados por la hipoteca nos hizo llegar su reivindicación y su propuesta. Sí hemos de decir que desde el Partido Popular de Linares somos plenamente conscientes y sensibles frente a esta tremenda situación que sufren cientos, por no decir, y que han sufrido miles de familias españolas. Sin embargo, hemos de reconocer también que han sido numerosas las medidas que se han adoptado desde el Gobierno central, desde el año, sobre todo y en especial, desde el año 2012 al 2014, pero hemos de reconocer también que han sido necesarias, eficaces, pero no suficientes para atajar esta problemática social. Han sido necesarias para paliar en la medida de lo posible. Es cierto que se pueden hacer muchas cosas más. Es cierto que al Partido Popular podrían, en este caso, en este ayuntamiento y en esta corporación, encontrar nuestro apoyo y nuestro voto favorable, pero sí tenemos que presentar alguna objeción a las propuestas que se traen aquí. Sobre todo a la parte que entendemos, porque hemos comparado las reivindicaciones que presentaba la plataforma de afectados por la hipoteca con la moción que hoy trae aquí Izquierda Unida, y vemos que efectivamente por adición o a instancia de Izquierda Unida se añaden dos reivindicaciones que no vienen recogidas en el manifiesto de afectados de la plataforma. En concreto, son dos los acuerdos que incluso podríamos votar a favor de esta propuesta si por parte de Izquierda Unida, que es el proponente, se retiraran, en especial el punto 1 y el punto 2. De no ser así, nos veríamos, por desgracia, abocados, en este caso, a presentar nuestra abstención. El punto 1, en especial, es por mera convicción. Ojalá, el declarar a Linares municipio libre de desahucios nos llevara a que Linares no viera ni una sola familia que tuviera que sufrir un desahucio. Ojalá fuera así. Y seríamos los primeros en apoyar esa declaración. Y, en segundo lugar, el punto número 2 contempla dos medidas con las que tenemos nuestras objeciones. Una de ellas porque, efectivamente, como Administración Pública, no podemos pedir a nuestros servicios municipales de seguridad ciudadana, Policía Local y Bomberos, que, señor Herbaz, le digo que sí asisten a los desahucios, la Policía Local y, en algunos casos, los bomberos. No podemos, como Administración Pública, de forma solemne y pública, de pedir que la Policía Local, o exigir, o acordar, o aprobar que estos servicios no acaten una resolución y una orden judicial. En definitiva, estarían incurriendo en un posible delito de desacato. Hay otra manera de hacerlo, pero no precisamente a través de un ayuntamiento, de una sesión plenaria. Y en relación a la propuesta contenida en el punto 2A sobre la creación de una oficina municipal antidesahucio o de intermediación hipotecaria, no estamos de acuerdo del todo, primero porque sí existe una oficina provincial de intermediación hipotecaria en Jaén que presta su servicio, que está dotado de personal suficiente, en este caso un administrativo, un abogado y trabajadores sociales, y que hacerlo a nivel municipal en este ayuntamiento nos llevaría a incrementar en la medida de lo que requiere es prestar ese servicio los gastos de la administración, porque deberíamos dotar esa oficina de una infraestructura y de un personal, como mínimo, como he dicho antes, de un abogado, un trabajador social y un administrativo. Entendemos que duplicar actuaciones y que no sería necesario. Por ello, pedimos la retirada al proponente de los puntos 1 y 2, en cuyo caso votaríamos a favor de la propuesta, o en el peor de los casos, si no lo retiran, nos abstendríamos. Muchas gracias, señor alcalde. Señoras y señores concejales y público que asiste. A nosotros también nos llegó esta moción a nuestro grupo. Nos hubiera gustado que hubiera sido una moción conjunta de todos los grupos y a propuesta de los cinco grupos, porque al final yo creo que todos estamos de acuerdo, porque de la problemática que tiene nuestros ciudadanos y ciudadanas
en el tema de los desahucios y, por lo tanto, yo creo que nadie está a favor de que los desahucien de su casa en los términos que ahora mismo lo hacen. Pero sí estamos también con lo que decía la señora Hidalgo hace un momento. Ya hay una oficina, existe una oficina provincial. Las solicitudes las pueden coger en la Oficina de Atención al Ciudadano y bien llevarlas a Jaén o las llevamos nosotros mismos una vez que se recoge la documentación. Por lo tanto, yo creo que sería duplicar un servicio que actualmente ya existe. Y, por otro lado, también, como decía la señora Hidalgo, hasta qué punto nosotros podemos negar, es verdad, que ninguno de los 25 concejales que estamos aquí vamos a mandar a la policía a que asistan a un desahucio. Ninguno, creo. Pero si es verdad que si hay un mandamiento de un juez, es que ya no solamente que nos podamos negar a alguno de los 25 que estamos aquí, es que el policía entraría en desacato. Pues, y ya personalmente ya a ver en lo que está. De todas formas, ya le digo, a mí no me consta que hasta ahora hayamos mandado a ningún policía a un desahucio. Pero evidentemente no podemos tampoco negar en el momento que tuviéramos un mandamiento judicial. Si es así y se quitan esas dos cosas, nosotros votaríamos a favor de la propuesta. Si no, nos tendríamos lamentablemente que abstener. Nos gustaría, y puesto que parece ser que la sintonía de este pleno de los 25 concejales es que esto salga para adelante, yo creo que lo suyo es que se pudiera retirar esos dos puntos que creo que no quita el espíritu de la propuesta que nos llegó a los cinco grupos y pudiera salir adelante con el voto afirmativo de los 25. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Martínez, por Izquierda Unida. Entiendo que usted ha mandado a los municipales a ningún sitio. No, bueno, era una cuestión. Un paréntesis, sí, ya como alcalde, ¿queréis no levantar más liebres con ese tema? Y a buenos entendedores, con pocas palabras basta. Bien, vamos. Si no se ha hecho, pues será porque o no hay oportunidad o no está en la voluntad. Pero lo que no podemos es contravenir la legalidad. Por lo tanto, seamos listos y no hablemos de ese tema porque todavía no han ido a ningún sitio. Muy bien. ¿De acuerdo? Venga, señor Martínez. Estupendo. Era solamente, ahora diré algo sobre ese particular, pero era solamente una cuestión que... Agradezco las intervenciones de Ciudadanos y de CILU. También entiendo la reticencia del señor Brilla respecto del punto 2b. A la señora Isa decirle que, bueno, la moción, lo he dicho al principio, además, perdón, señora Hidalgo, disculpe. La moción que efectivamente usted hacía referencia, una moción que le había llegado, yo he dicho al principio, y además también lo he retirado en la lectura de la moción, que esta era una moción sin una síntesis, que no era exactamente la moción que usted misma había leído, sino que era una moción, que no son dos puntos añadidos por Izquierda Unida expresamente, sino que, como digo, es una moción sintética entre la plataforma, el señor David Cabeza y la propia asociación Facua. Por tanto, esa es la razón por la que la moción no sea exactamente la misma que usted había leído originalmente y se añadieran esos dos puntos. Decirle que, con independencia según su criterio, desde el Gobierno se haya hecho lo suficiente, no lo suficiente, pero se hayan hecho algunas cosas. La cuestión no es tan que se hayan hecho algunas cosas y que no sean suficientes, sino que haya verdaderamente una ley que proteja a las personas que realmente, a las familias que realmente entraron en el redil de la hipoteca, que los bancos en su momento... Porque, claro, aquí nadie iba a prever esa situación de crisis, nos decían, ni los bancos, ni los gobiernos, todo estaba muy bien, todo el mundo ganaba dinero, todo el mundo, mucha más gente que ahora, y existía la posibilidad de entrar en ese redil. Y ahora que la gente pierde su trabajo y pierde la posibilidad de poder pagar su hipoteca, se le quita la casa y encima se quedan con la deuda. Una situación tan absolutamente injusta es lo que pretendemos que una verdadera ley de la vivienda a nivel nacional y en toda la autonomía impida que se den estas situaciones de injusticia. Por eso que el punto 3, que veo que no genera en principio ningún problema, que lo que se le insta desde el ayuntamiento, lo que le se instaría desde el ayuntamiento para que el Gobierno de la Nación efectivamente introdujese en esa ley.
Desde la Junta de Andalucía se intentaron hacer cosas, además, lo voy a decir claramente, yo creo que esa fue una de las razones fundamentales por la que Izquierda Unida fue expulsada del gobierno de la Junta de Andalucía, porque se estaba trabajando de verdad en la cuestión de la vivienda y en la cuestión de los desahucios. Y con respecto a los puntos que generan falta de consenso, conflicto, decir que sí, que estamos dispuestos a retirar el apartado 2B directamente, que dice negar desde el ayuntamiento la petición de colaboración de policía local y bomberos en los procesos de desastre de los fallos de nuestro municipio, lo retiramos directamente, porque efectivamente, como dice el señor alcalde, no vamos a levantar más liebre y además somos conscientes de que, bueno, si se produce esa situación que obliga a hacerlo, pues ¿quién va o no nos sentiríamos legitimados para decir nada en contra? Ahora bien, no vamos a retirar el punto 2A, no vamos a retirar el punto 2A, a pesar de que, decía el señor Hidalgo, es cierto que hay una oficina provincial, pero entendemos que el ayuntamiento debería ser un verdadero intermediario en estas cuestiones. Por tanto, y como digo también, que esto es una moción que viene respaldada socialmente, que no es solo una moción de Izquierda Unida, sino que tiene un amplio respaldo social, nos vemos legitimados para mantener ese punto 2 que entendemos fundamental para seguir luchando contra los desahucios y que el ayuntamiento también se implique directamente como una administración más cercana en esta cuestión. Muchas gracias. Una cuestión con el punto 2A. Aquí justamente debajo de donde estamos están los servicios sociales municipales. Hay profesionales, no una trabajadora social. Hay las que hay aquí y las que están en las barriadas. Y tenemos personas cualificadas para no tener que crear una oficina nueva, que lleva razón la señora Hidalgo. Es que lo que no podemos es duplicar servicios, crear por crear. Entonces lo que le pido es que no se encabezonen en algo que es que no es necesario, que es que tenemos todo un dispositivo de servicios sociales para esos menesteres. No se cargue usted el consenso por ese menester, que además es por pura rentabilidad, como ustedes saben, de recursos. Es que tenemos profesionales debajo, que si quieren ustedes, se crea de departamento dentro de los servicios sociales. Ahí abajo se coge un departamento y alguien y se especializa, se crea una unidad específica, pues con las 10, 15 o 20 personas o 25 personas que haya en servicios sociales. No me parece mal, vamos, Y el consenso, pues va por ahí, si les parece, es que también tenemos que mirar por esos menesteres. Señor secretario, creo que tiene que aclarar alguna cuestión, señor secretario. Ahí puede surgir una cuestión de legalidad. Si efectivamente la Oficina Municipal Antidesahucio ya estuviera en funcionamiento, la Ley de Modernización y Racionalización del Gobierno Local, la Ley de 2013, impide la duplicidad de competencias, con lo cual habrá necesariamente pedir un informe a la Administración si ya lo presta, por si se está prestando. El punto segundo 2B, como he visto que lo ha retirado, no tengo que decir, porque… Bien, pues lo ha dicho el secretario, es obvio. Lo ha dicho el secretario, señor Martínez. Lo ha dicho el secretario, que se habrá que pedir. Antes de proceder a la votación, porque no queremos, por esa cuestión, en algo que estamos de acuerdo, en el fondo, tenés que votar que no a esa cuestión que nos obliga. Vamos a ver, lo que ha dicho el señor secretario, que me corrige si me equivoco, es que habría que pedir un informe, no que no se pueda hacer directamente. ¿Es así? Y no se puede. No puede solicitarse el informe y aprobarse la moción a espera de la llegada del informe. No lo sé, el señor secretario, esto es ya que el procedimiento administrativo, no lo sé, el señor secretario. Que el apartado 2A se quede condicionado bajo condición suspensiva a la existencia de ese informe, si se expresa claramente y así lo especifica el proponente, es decir, el apartado 2A, que lo que se dice en la oficina, que quede condicionado a la emisión de la existencia del informe y se someta al procedimiento que la Ley de Transparencia lo indica. ¿No se vota? No, si lo que está diciendo el secretario es que no se vota el punto 2A. Si es que tenemos lo mismo.
Vamos a ver. Que haya calma en las filas. No, pues sí. Calma. Había pedido la palabra, señor Martínez. Yo, para intentar llegar a un consenso, si efectivamente se procede de la manera que ha dicho el señor secretario, estaremos de acuerdo. Yo ya decía que esta es una moción que no venía solo por nuestra parte, pero bueno, estaríamos de acuerdo en que se procediera así. Pero que no se hable de la cabezonería del portavoz de Izquierda Unida, del grupo de Izquierda Unida, que si traemos, uno que viene aquí a presentar sus mociones y sus propuestas. Pero, y a veces no, el único cabezón aquí no soy yo, ¿eh? No, pero si cada uno. Vamos a ver. Entonces, señor Martínez. Estamos dispuestos a que se suspenda el punto 2A, el B, evidentemente se retira, el 2B, y en ese caso hay que sacar la moción con esa variante. Claro, es que eso no lleva ningún. Muchas gracias, señor alcalde. La situación económica y social de Linares nos obliga a dedicar grandes esfuerzos económicos y personales a las obligadas necesidades asistenciales y de protección de las familias y ciudadanos que lo están pasando peor. Por esto estamos convencidos que la mejor política social es la creación de riqueza y de empleo, por dos motivos evidentes. Tendremos menos ciudadanos a los que asistir y tendremos más recursos para hacerlo. Por ello, la dinamización económica debe ser el objetivo prioritario de esta corporación. No podemos poner en este objetivo al mismo nivel que otros menos graves y urgentes. Los ciudadanos deben percibir este hecho con propuestas realistas y dimensionadas que deben quedar muy lejos de las grandes promesas que casi nunca se cumplen y que quedan tras de sí solo desilusión y falta de esperanza. Una de las principales obligaciones de los poderes públicos es la mejora permanente de los servicios públicos. Y el ayuntamiento lo es. Con la finalidad de que los ciudadanos recuperen la confianza en sus instituciones, para que se sientan valorados, atendidos y orgullosos de un proyecto colectivo común de futuro. Ciudadanos es consciente que en el crecimiento económico y la creación de empleo forma parte de una política en la que el Estado debe realizar junto a las comunidades autónomas. Pero también consideramos que desde los municipios se puede contribuir, dentro de su ámbito de competencia, a dinamizar la economía y crear empleo, especialmente favoreciendo el emprendimiento y el autoempleo, facilitando para ello la instalación de pequeñas y medianas empresas, consolidando el tejido productivo local y suprimiendo trabas burocráticas. En consecuencia de ello, Ciudadanos Linares propone al Pleno lo siguiente. Punto número uno. Crear la ventanilla única de nuevas iniciativas empresariales que tendrá tres fases principales. Primero, informar de los trámites, requisitos y plazos para iniciar una nueva actividad. Segundo, hacer un seguimiento de los expedientes iniciados. Y tercero, tutelar a los emprendedores a lo largo de todo el procedimiento para evitar el recorrido obligado entre las distintas dependencias y departamentos municipales. Punto número dos, encomendar a la Comisión de Fomento un estudio que finalice con la simplificación de los trámites administrativos, la eliminación de trabas y barreras administrativas innecesarias y que establezca un plazo máximo para la concesión de licencias de apertura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alvar. Intervenciones. Señor Brin, por CILU. Gracias, señor Moya. Bueno, solamente quería manifestar que nosotros votaremos a favor. Me parece una propuesta acertada y además es algo que nosotros llevamos en el programa. Entonces, quiero decir que a nosotros nos da exactamente igual que lo proponga otro grupo o que lo propongamos nosotros. El voto será favorable. Muchas gracias, señor Brin. Señora Isaac, por el Partido Popular. Sí, gracias, señor Moya. Efectivamente, el Partido Popular también va a votar favorablemente a esta moción que presenta Ciudadanos, entre otras cosas por coherencia en la página 9 del programa electoral del Partido Popular. Iba concretamente, crearemos un departamento de la pequeña y mediana empresa con una ventanilla única empresarial. Pero en honor a la verdad, hay que decirle a Ciudadanos que o la ha hecho de forma precipitada, poco meticulosa, falta de constatación o desconocimiento total y absoluto de los servicios que ofrece tanto el Ayuntamiento de Linares como la Cámara de Comercio e Industria de nuestra ciudad. Por nombrar unos cuantos, y esto no quiere decir que no sea, vamos a ver, vamos a votar que sí, porque consideramos que es necesaria, pero pensamos que hay que
deberíamos de haberla trabajado un poquito más y lo vamos a hacer, si usted lo tiene a bien, aprobar las dos enmiendas que le va a presentar el Partido Popular de forma conjunta y mucho más enriquecedora. ¿Por qué le decimos? Porque, entre otras cosas, esta moción, que yo creo que vamos a estar de acuerdo todos, nace de un anhelo, y el anhelo es volver a recuperar el ritmo de esta ciudad, que esta ciudad vuelva a ser un referente de empleo, de industria y de trabajo, y esa es la base, esa es la peana donde se sustenta esta moción, ¿verdad? Pero no podemos obviar el trabajo que se viene desarrollando en esta ciudad por parte de instituciones de reconocido prestigio y reputación incuestionable, como es, por ejemplo, nuestra Cámara de Comercio e Industria y nuestra Oficina de Fomento, cada una en su nivel. Es verdad, señores del equipo de Gobierno Socialista, que a veces es angustioso los trámites, las vicisitudes, las dificultades por las que pasan nuestros emprendedores a la hora de no conseguir abrir un negocio, que ya la ley establece que se pueden abrir en 24 horas, siempre y cuando haciendo una declaración jurada y comprometiéndose en un plazo máximo de 6 meses a contrarrestar o a subsanar las deficiencias que hubiera o hubiese en su licencia de apertura. Por eso le decía que posiblemente se ha hecho esta moción un poco de forma precipitada. La Cámara de Comercio, entre otros servicios, que son muchos, yo les voy a enumerar solo unos cuantos. A ver si, ¿dónde dejo el papel? Bueno, tiene programa de becas, encuentros para emprendedores, aprender a financiarse, o sea, estoy hablando, nombrando programas, asesoramiento personalizado, circuito, estudios de viabilidad, seguimiento y ayuda y asesoramiento, amplia gama de recursos, servicios de autoempleo, asesoramiento integral, impulso al espíritu emprendedor, asesoramiento personalizado y tutorizado del plan de negocio, información sobre trámites de constitución, tramitación, apoyo de solicitud de incentivos, convenios con la Universidad de Jaén, entre otras muchas cosas. En definitiva, tenemos ahí una institución de contrastado prestigio que viene ayudando a nuestros emprendedores de forma eficiente y eficaz. Bueno, sí, efectivamente, la Junta de Andalucía les debe dinero. Esperemos que pronto se lo pague. Ahora, como vienen elecciones, toca pago. Pero bueno, no quería yo entrar en ese terreno. La Cámara lo está haciendo bien y la Oficina de Fomento, en la medida de sus posibilidades, también. Intentar impulsar la Oficina de Fomento, como parece ser la filosofía o el alma mater de esta moción, pues naturalmente. El Partido Popular propone 2 enmiendas, vamos a llamarles de adición, o de sustitución o de complementación, si existe el término legal, que dicen básicamente lo siguiente. Insertar dentro de la Oficina de Fomento un departamento de la pequeña y mediana empresa con una ventanilla única empresarial de fácil localización y máxima diligencia operativa. Segunda, creación de un consejo, bueno, esto de consejo hay que, lo pongo entrecomillado, la terminología podíamos buscarla entre todos, ¿verdad? Municipal del emprendedor en el que formen parte la universidad, la Cámara de Comercio de nuestra ciudad, la Oficina de Fomento, la Asociación de Comerciantes, la Escuela Oficial de Industria, con personal y presupuesto propio y con la única finalidad de trabajar de forma coordinada y eficiente en la captación de empresas, alivio administrativo, estudios preliminares, declarándola de interés prioritario en nuestra ciudad, para volver a ser declarada Linares la ciudad del emprendedor o la ciudad del emprendimiento. Señores de Ciudadanos, en Linares, la Cámara de Comercio así lo manifiesta en todas las actividades que hace a lo largo de todo el año. El problema de Linares no es que no existan emprendedores, sí existen emprendedores, se abren y se cierran. Más que nada porque en la prensa ustedes dijeron que esta iniciativa iba sobre todo vinculada al sector comercial y de la hostelería. En Linares se abren y se cierran empresas con mucha rapidez, o sea que en realidad no tienen tantas dificultades para abrir un negocio los emprendedores de Linares, lo que sí tienen dificultades es para mantenerlos, es para que se costeen. Entonces, pues tendríamos que incentivar el consumo, de alguna manera, el Gobierno central ya está poniendo medidas al respecto,
tanto en la declaración del IRPF este año como en… Discúlpenme que voy a decir algo que puede sonar mal y no lo hago para que suene mal. El Gobierno, el Estado español transfiere al INAR en concepto de pensiones, jubilaciones, algo a lo que tenemos derecho todos los trabajadores, 163 millones de euros al año. Y hay que preguntarse que dónde están, dónde se invierten. ¿Los invertimos en nuestros negocios? ¿Estamos apoyando a nuestros comerciantes? ¿Estamos gastando el dinero? ¿Lo estamos guardando debajo de un colchón? ¿Dónde está ese dinero? Linares, sin duda, que es una ciudad que se caracteriza por su carácter emprendedor, su dinamismo, su actitud positiva, positiva ante la lucha, se crece con las dificultades. Necesita de optimismo, de creatividad y del apoyo incondicional de los ciudadanos a los negocios que se establecen en Linares, independientemente que desde todas las administraciones, el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio, la Universidad, rememos en la misma dirección para impulsar cuantas iniciativas tiendan a favorecer la creación de puestos de trabajo en nuestra ciudad y el apoyo a nuestros emprendedores que tan mal lo están pasando y lo han pasado en los últimos años. Por eso votamos a favor, pero intentamos introducir nuevos elementos que entendemos desde el Partido Popular que contribuyen a mejorar sustancialmente la moción que nos presenta hoy Ciudadanos. Gracias. La inclusión de lo de las pensiones en este punto. Pero bueno, porque parece que sea que es algo graciable, pero no lo es. Por Izquierda Unida, ¿no? Pues por Partido Socialista, sí les digo que van a hablar los dos concejales porque es una propuesta que tiene que ver con dos áreas en concreto. Y señora Domínguez. Muy bien. Pues buenos días a todos los compañeros de la corporación y al público que hoy nos acompaña. Vamos a ver. Esta moción, como otras mociones que están viniendo últimamente al Pleno, pues al leerla nos sorprende mucho. A mi grupo nos ha sorprendido, nos ha desconcertado un poco. Por supuesto, la exposición de motivos, como no, vamos a compartirla, la compartimos todos. La preocupación por el empleo, la preocupación por las trabas, las dificultades que tienen los emprendedores, las personas que quieren iniciar una actividad, las empresas para mantenerse, es algo que obviamente nos preocupa y mucho a todos. Eso, por supuesto, lo compartimos. Pero lo que nos provoca ese desconcierto que les decía es el hecho de que parece que esta moción, no sé por qué razón, por falta de tiempo, pues parece que no tienen ustedes la información suficiente de cuáles son los recursos existentes ni los servicios existentes en la ciudad de Linares que ponen las distintas administraciones que tienen que estar implicadas para lo que es el concepto, que es un concepto de ventanilla única, como son la Administración Nacional, Estatal, la Administración Autonómica y la Administración Local. Porque ustedes, eso ya lo ha explicado la señora Isaac, ¿no? Parece ser que no conocen lo que hace o no conocían al elaborar la moción lo que las actividades y los servicios que ofrece la Cámara de Comercio desde efectivamente hace mucho tiempo. Parece que tampoco, que eso pues no, parece que tampoco el Partido Popular lo conoce, cuáles son los servicios que la Fundación Andalucía Emprende de la Junta de Andalucía, los CADE, ofrecen en nuestra ciudad, desde hace también muchos años, hace aproximadamente unos 15 años, primero en una forma de consorcio a través de las unidades territoriales de empleo y después pasando a ser centros de apoyo al desarrollo empresarial. Parece que tampoco saben ustedes lo que es el punto PAE, que son los puntos de atención a los emprendedores, que también disponemos de un punto PAE a través de un convenio con el Ministerio de Industria y lo tenemos aquí, somos de los pocos sitios en esta ciudad que tienen ese punto PAE. Parece que tampoco ustedes se han informado ni saben o desconocen lo que es el servicio de tramitación telemática que afortunadamente por el hecho de tener ese punto PAE también lo ofrecemos aquí, que se ofrece concretamente desde los CADE, desde los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Tampoco parece que saben ustedes lo que es el documento único electrónico
que es otra de las grandes preocupaciones que tienen los autónomos, que además ustedes tampoco lo reflejan ni siquiera en la moción, ¿no? Porque hablan de información, asesoramiento, pero un punto importante son las gestiones puramente de tramitación documental que se deben de hacer con la Administración del Estado, en este caso con la Seguridad Social y con la Administración de Hacienda. Eso sí que se puede ya hacer a través de este servicio telemático. Y tampoco saben, ya por último, que es lo que abrocha todos estos recursos, que es el Centro de Innovación Empresarial, que también va en relación a lo que decía la señora Isaac, porque han estado, creo, allí todos viéndolo, inaugurándolo, viendo las instalaciones, ese Centro de Innovación Empresarial que aúna en un mismo espacio físico todos esos recursos. Yo entiendo que, como les decía al principio, que bueno, pues esta moción la traen porque desconocían que había eso, pero creo que es importante y de verdad no está en mi ánimo ni ser, no sé, soberbia, ni simplemente porque creo que es importante que se conozca y que conozcan el resto de los grupos exactamente qué se hace para entonces entender el porqué. A nosotros nos cuesta muchísimo, al Grupo Socialista, decir sí a lo que ustedes proponen, a una ventanilla que informe, asesore, tutorice, haga un seguimiento, porque es algo que ya existe. Entonces, difícilmente podemos crear algo que ya existe. Sería un poco sin sentido y absolutamente absurdo. Como les decía, la Oficina de Fomento lleva cerca de 20 años, quizás más, ofreciendo ese servicio de apoyo, de asesoramiento, de seguimiento a todos los proyectos emprendedores, a las ideas de negocio, desde que es una idea de negocio hasta que se aterriza y se transforma en una realidad de negocio. Y solamente eso no, sino que también apoyando ya a las empresas existentes. Aparecieron, como les contaba, las unidades territoriales de empleo, desarrollo local y tecnológico, que con un formato de consorcio participado al 50% por el Ayuntamiento de Linares y la Junta de Andalucía, la Consejería de Empleo, que además no solamente abarcaban lo que es proyectos concretos individuales de atención a ideas emprendedoras y emprendedores, sino que abarcaban otros proyectos, por ejemplo, el premio que obtuvimos de comercio en Linares se gestionó a través, como otros muchos programas de formación de empleo, a través de esa unidad territorial de empleo, porque nos dedicábamos también, y digo dedicábamos porque yo trabajaba en esa unidad territorial de empleo y trabajo en el CADE, por eso conozco bastante qué se hace y cuáles son realmente las dificultades que tienen y los problemas que tienen realmente los emprendedores. Por supuesto, siempre todo se puede mejorar, pero ahora en mi segunda intervención sí me gustaría detallar y me gustaría encontrar el compromiso de todos los que estamos aquí para instar a quien tenemos realmente que instar a que los problemas que realmente viven y sufren los autónomos, que son los grandes generadores de empleo y las microempresas, pudiéramos entre todos comprometernos para que ahora que los grupos, los diferentes partidos políticos están elaborando sus programas electorales, se comprometan de una vez a que estemos al nivel y a la altura que tendríamos que estar junto con otros países europeos, porque estamos a la cola. Pero luego lo voy a detallar con datos para que se entienda perfectamente. Como les decía, los CADE están funcionando, la Cámara de Comercio está haciendo todo ese tipo de cosas, pero además en los servicios en los CADE, en los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, se ofrecen además otras cosas que son muy importantes y además que nuestros emprendedores nos agradecen enormemente, como es lo del punto PAE o lo del servicio de tramitación telemática. ¿Qué es eso? Eso es, como le decía, que a través de un convenio con el Ministerio de Industria, un emprendedor entra en una oficina del servicio de atención, del CADE, y se va con todas las gestiones, con su alta en autónomo, con su sociedad creada, con el alta censal de Hacienda, porque tenemos ese servicio telemático. O sea, se ha reducido enormemente, enormemente, hasta el máximo nivel, prácticamente, todas las gestiones que un autónomo o un emprendedor o una sociedad tiene que hacer, como son, por una parte, la idea, el apoyo y el desarrollo, porque le hacemos el plan de empleo, el plan de viabilidad, el plan económico financiero, se le ofrece la formación necesaria. Si hay disponibilidad y es así y les conviene, se les ofrece alojamiento empresarial, disponemos de naves, Cámara de Comercio también dispone de despachos, nosotros también disponemos de despachos, se le da una formación personalizada en función de las situaciones que requiere, pero además, desde hace ya
creo que cerca de 5 o 6 años, también se hace esa tramitación telemática, con lo cual un autónomo, por ejemplo, porque es lo que más tenemos, se va con todas las gestiones hechas. El tema de las gestiones relacionadas con otras administraciones, como es la administración local en materia de licencia de obras o licencia de apertura, nosotros estamos en constante comunicación y coordinación porque tutorizamos todas las ideas de negocio y le ayudamos en todo lo que necesita. Estamos en constante comunicación y coordinación, como les decía, con urbanismo para informar, llamamos, tenemos aquí una persona que tiene tal idea de negocio, porque todos los negocios, todas las actividades no requieren las mismas gestiones. Desafortunadamente hay actividades que requieren una, o que tienen una normativa más espesa, más complicada en materia urbanística, necesita para la apertura pues una serie de requisitos medioambientales, etcétera, etcétera, que son las que menos, en la inmensa mayoría de los casos, es muchísimo más ágil. Y ahora de ese tema concreto de las licencias de obra, licencia de apertura, mi compañero Joaquín, que es el responsable de ese departamento, les dirá cómo se ha ido también avanzando en ese sentido, porque, insisto, siempre se puede mejorar, pero también vamos a hacer propuestas, que ustedes lo dicen en su propia moción, ¿no? Propuestas realistas y dimensionadas. Insisto, es que la propuesta que hacen es que ya existe. Cuando ustedes dicen que se informe, que se asesore, que se oriente, eso ya está. Pero, además, cuando les decía, ¿conocen ustedes el Centro de Innovación Empresarial? Es que en el afán de este, en este caso ha sido de este equipo de gobierno y en general también de la corporación que hubo anterior, de que no solamente existieran esos recursos, sino que para facilitar aún más que estuvieran centralizados en un mismo espacio físico y que la coordinación fuera mucho mayor, en el edificio que está, en el espacio donde se encuentra la universidad, hay un edificio que es propiedad de la Cámara de Comercio, en el cual están todos los que intervenimos, todos los agentes que intervenimos para el desarrollo de la idea de negocio y para el apoyo a la creación y al mantenimiento de la empresa, que es Fomento, y ahí está el Ayuntamiento, está incluso CETEMED, que hablábamos también de la innovación de la empresa, está Universidad, está CADE y está Cámara de Comercio. Cualquier emprendedor, y lo saben, no les quepa ninguna duda que la gente cuando tiene una idea de negocio sabe dónde tiene que recurrir y recurren. Van allí y nos coordinamos perfectamente en ofrecerles todos los servicios que existen, que, como les digo, no se quedan ya solamente en la información, asesoramiento, plan de empresa, plan económico financiero, formación personalizada, sino también en lo que nos quedaba pendiente, que ya también se está haciendo, que es en ese servicio telemático de tramitación de todas las gestiones con Hacienda y con la Seguridad Social. El problema, gran problema que tienen los autónomos y que tenemos nosotros que echarles aquí todos los grupos políticos, es un problema que va más allá de la administración local y que ahora me gustaría luego comentar después en la segunda intervención, pero así el alcalde nos lo permite, que mi compañero Joaquín hable de esa parte de licencias de obra y licencias de inicio de actividad o de apertura. Gracias, señor alcalde. Buenos días, concejalas, concejales, público asistente a este pleno. Bueno, voy a hablar un poco de la porque hace mención el señor Herbá en su proposición, en su propuesta de esta moción, hace alusión, aunque algunas veces de forma velada no se ve muy claramente, pero bueno, sí, podemos reconocer que hace mención al tema de las licencias. Yo, mire usted, señor Herbá, sin ánimo de crear polémica, porque no es mi estilo el crear polémica, pero yo creo que tenía usted que haberse documentado y haberse informado mejor de cómo funciona este ayuntamiento. Lo podía haber hecho en una comisión, lo podía haber hecho a través de mí mismo, a través del secretario o a través de los funcionarios del Departamento de Ordenación Territorial. Y se lo digo porque es lamentable que estas cosas acaben al final en un pleno. Cuando sigamos dentro de mi departamento, pues algunas cosas de estas las hubiera obviado con total seguridad. Mire usted, desde la entrada en vigor de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio, la conocida como Ley Ómnibus, este ayuntamiento está realizando toda una serie de innovaciones para adaptarse a este nuevo concepto del control en el ámbito del acceso y del ejercicio de actividades, ¿no? En este sentido, hemos de destacar que nuestro ayuntamiento fue de los primeros en la provincia de Jaén que aprobó dos ordenanzas. Una, la ordenanza municipal reguladora de la instalación, apertura
y funcionamiento de establecimientos y actividades en el municipio de Linares, en la que podemos destacar la regulación de apertura y funcionamiento de establecimientos destinados a las actividades específicas en la normativa estatal y autonómica, a través de una simple declaración responsable de 3 páginas, por la cual el emprendedor, el empresario que quiera poner un negocio, con rellenar esta declaración responsable, automáticamente puede abrir su negocio. Después también aprobamos la ordenanza municipal reguladora de la tramitación de licencias urbanísticas, cuya principal novedad es también el procedimiento abreviado mediante otra comunicación previa de inicio de obras menores, lo que permite el inicio de la obra a partir de su presentación en el Registro General del Ayuntamiento, con carácter previo a la concesión de la misma, de conformidad con los requisitos que se establecen. Ambas ordenanzas las puede usted encontrar en la página web del Ayuntamiento de Linares. En definitiva, con la implantación de estos procedimientos, el inicio de obras menores y la puesta en funcionamiento de actividades inocuas regulada en la normativa estatal y autonómica es inmediata a partir de presentar esa declaración responsable. Concretamente, en el año 2014 hemos dado 32 licencias de ocupación mediante estas declaraciones responsables a actividades inocuas y 49 a actividades calificadas. Hemos también dado 101 licencias de obras menores a actividades inocuas. Se han tramitado 112 declaraciones responsables de actividades inocuas y 25 actividades de funcionamiento de actividades inocuas, ¿no? Existe también otro tipo de actividades que están sujetas a procedimientos especiales, como es el caso de la calificación ambiental, cuando se trata de un bar, de una cafetería, de un restaurante. Pero nosotros, yendo por delante de la normativa estatal y autonómica, hemos reducido el plazo a través también de otra declaración responsable para este tipo de establecimientos, también de 4 páginas, como digo, lo que permite agilizar también la tramitación administrativa, que lleva unos plazos que son obligatorios, como los 20 días de exposición al público. En ese sentido, han sido 62 las obras de apertura calificadas que dimos en el 2014 y 15 actividades con calificación. Es importante también destacar la regulación que hemos realizado en locales y negocios que no tenían la licencia de apertura, porque en su momento pues pararon el procedimiento y estaba en una situación ilegal. En ese sentido, desde el Departamento de Ordenación Territorial hemos ayudado a esta empresa a regularizar su situación y ha afectado en el año 2014 a 126 establecimientos. Por otro lado, el Ayuntamiento de Linares se encuentra dentro de la red Emprende 3, que entre otros aspectos integra las iniciativas de creación de empresas a través de Internet y permite adicionalmente la presentación de comunicaciones y declaraciones responsables directamente a los municipios adheridos a través del formulario electrónico, como ha dicho mi compañera. Me gustaría recordar a estos concejales que en el último programa de emprendedores, donde actuaban la Junta de Andalucía y en el Ayuntamiento de Linares, el área de fomento y el área de ordenación territorial, la colaboración que hubo entre los 3 organismos fue total a la hora de la concesión de licencias de estos nuevos emprendedores, que obtuvieron su licencia de funcionamiento en un tiempo récord, y puedo dar varios ejemplos. Asimismo, dentro del proceso iniciado en el área de medio ambiente y ordenación territorial para la mejora del funcionamiento tanto interno como de relación con los ciudadanos, que es lo que más nos importa, incrementando la eficacia y la eficiencia de la misma bajo criterio de simplificación administrativa, se encuentra también la de mejorar e impulsar la utilización de las nuevas tecnologías y la aplicación de medios electrónicos, los procesos de trabajo y de gestión de los procedimientos y de la actuación administrativa, facilitando el acceso por medio electrónico de los ciudadanos a la información y al procedimiento administrativo, con especial atención a la eliminación de las barreras que limiten dicho acceso. Y es por ello por lo que a partir del día 1 de enero del 2016 se pondrá en marcha en el área de ordenación territorial de forma pionera en el Ayuntamiento la implantación de la administración electrónica a través de una plataforma que facilitará la organización, control y gestión de expedientes, que nos permitan dar el salto del expediente en papel al expediente electrónico. Esto implicará la creación de la sede electrónica y el registro electrónico, que por cierto acabamos de aprobar en este pleno.
lo que significa y lo que, sin lugar a dudas, redundará en la mejora de la eficiencia en la actividad administrativa y, consecuentemente, en la relación con la ciudadanía. También me gustaría decirle que la comparativa de nuestro ayuntamiento en el ámbito de la provincia de Jaén, según las reuniones y los informes que mantenemos con el Colegio de Arquitectos de Jaén, nuestro ayuntamiento se encuentra muy bien valorado en cuanto a los tiempos de tramitación de las licencias y otros trámites urbanísticos, de los cuales somos pioneros y además nos están poniendo como ejemplo. Esto es un orgullo para este ayuntamiento, para los funcionarios que trabajan en el departamento y creo que para todos debe de serlo. En cualquier caso, somos conscientes de que pueden existir lagunas de conocimiento y de los medios con que cuenta este ayuntamiento en la ciudadanía, ¿no?, sobre la existencia de estos cauces que están a la disposición de los ciudadanos y ciudadanas y que, bueno, pues tendremos que tener en cuenta para realizar una mayor labor informativa, especialmente a partir del próximo año, cuando se ponga en marcha la sede electrónica y el registro electrónico. Por lo tanto, yo creo que lo que se pide en esta moción se está haciendo desde hace ya tiempo en este ayuntamiento, que, como vuelvo a repetir, somos pioneros en agilizar todos estos trámites y cumplir con la normativa, los primeros en la provincia de Jaén en muchos aspectos. Muchas gracias, señor alcalde. Darle las gracias a todos los concejales por las explicaciones tan extensísimas que han hecho a una moción tan intrascendente e inútil. Miren ustedes, llevo varios meses ya de concejal y una cosa que me está sorprendiendo y que se repite en cada pleno es lo siguiente. Los únicos que se reúnen con los ciudadanos y que saben lo que pasa en Linares es el Partido Popular. Y los concejales del PSOE están en el Olimpo, más allá de las personas. Por supuesto, muchísimo más listos que todos, porque somos una gente zafia, inocente, que no sabemos lo que decimos, que no estamos en la calle. Mire usted, la explicación que han dado los dos concejales del equipo de gobierno a los trámites y a las posibilidades que tiene una empresa de Linares demuestra la necesidad de esta moción. Porque yo no me he enterado de nada. Me he quedado apabullado. Es impresionante la cantidad de instrumentos que tenemos en Linares. Por eso en Linares el empleo es nuestra principal fuente de riqueza. Es tan fácil montar una empresa en Linares que nos sobran. Aquí no hay parados. Gracias a esa enorme capacidad que tienen ustedes para crear 168.000 departamentos. Nosotros aquí no hemos hablado de la Cámara de Comercio, pero sí nos hemos reunido con la Cámara de Comercio y con ACIL, igual que el Partido Popular. También nos reciben. Son más o menos concejales, pero también nos reciben. Pues no han dicho que es un lío montar aquí cualquier empresa. Un lío. Y con su explicación, desde luego. Eso es un laberinto. Y a lo mejor toda esa cosa que tenemos tan maravillosa aquí montada para que seamos un ejemplo de empleo en Andalucía y en España, pues la podríamos cristalizar en una oficina con alguien que viniera allí y dijera, mire usted, quiero montar esto ahora mismo, pum, 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 porque como tenemos ya todo hecho, ¿qué trabajo cuesta? Si a lo mejor solamente hay que poner un cartelito. A lo mejor solamente hay que poner un cartelito. Miren ustedes, si nos vamos a pasar toda la corporación menospreciándolo uno a otro y haciendo juicios de valor previo, le garantizo que a los que han tenido más responsabilidad en llevar Linares a donde está, tendrán que dar muchas explicaciones estos 4 años. Yo creo que la buena voluntad que tenemos todos y que estamos poniendo desde el principio debe cristalizar en que por lo menos mantengamos la forma, que no hagamos juicios de valor. Y a lo mejor tenemos que alejarnos un poco del sillón y acercarnos un poco a la calle, porque lo que aquí se piensa a lo mejor no es lo que se piensa por ahí en la calle. Y los ciudadanos no lo dicen. Y si tenemos todo eso, pues entonces nos estamos explicando fatal. Somos malos profesores, si sabemos tanto y creamos tan poco empleo. Pues vamos a simplificar las cosas, a lo mejor necesitamos un resumen, algo más sencillo. Mire usted, algo más sencillo. Y esa es la filosofía de esta moción, nada más que esa. Y si tenemos todo eso, pues yo me alegro, pero que no lo sabe la gente. Se nota. De todos modos, cuando nos reunimos con ellos, nos siguen diciendo que es un lío. Y se da la licencia previa, pero luego hay que completar el expediente. Y con la dispersión que hay de dependencia, lleva usted aquí para esto, han contestado dos concejales y luego contestará también el alcalde.
tres o cuatro. Bueno, pues para luego hacer una licencia tiene uno que recordar 168.000 dependencias. Y finalmente, algo que sí que me preocupa, tendrá que pedir el favor a alguien, porque algún papel siempre se atasca en algún sitio. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Desde mi ignorancia infinita. Nosotros no nos enteramos de nada, no sabemos de nada, le agradecemos sus explicaciones, pero a lo mejor los que no están en la realidad son ustedes. Si les parece bien la moción, la aprueban, y si no les parece bien, voten en contra. Si es muy simple, es una oficinilla. Y va allí el quien sea, mire usted que necesito. Y lo cogen de la mano y lo llevan para acá, para allá. No tanta cosa, oh, eso, me ha dado... De verdad que me he quedado apabullado, ¿eh? Gracias. El Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, el Partido Popular coincide con el señor Trujillo de que esto es un laberinto. Efectivamente, en mi intervención anterior he dicho que se generaban empresas, pequeñas empresas sobre todo. No creo que esta moción vaya vinculada a grandes empresas, no. Iba vinculada al sector comercial y al sector de la hostelería, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente, el problema está en el pago. Y tenemos que hacer una reflexión. ¿Quién es el mayor deudor de las pequeñas y medianas empresas de Andalucía, incluidas las de Linares? La Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía debe a pequeñas empresas de Linares y de toda Andalucía casi 4.000 millones de euros, que se dice pronto. Sin embargo, como la señora Domínguez ha dicho que va a hablar de los autónomos, afortunadamente en esta legislatura donde gobierna el Partido Popular se han creado más de 235.000 autónomos, con 140.000+ puestos de trabajo vinculados a estos autónomos. Se están tomando medidas, se está intentando corregir el déficit, la sangría de puestos, de pérdida de puestos de trabajo que generó el Partido Socialista. Pero en definitiva, como esta no es la moción, nosotros la vamos a votar a favor con la filosofía de que los debates son buenos, de que hay que impulsar medidas tendentes a paliar la sangría de pérdida de puestos de trabajo en esta ciudad. Como decía Ciudadanos, posiblemente somos muy listos, pero no lo hemos hecho todo lo bien que la ciudadanía nos reclama. Efectivamente, señor Trujillo, nosotros estamos, el Partido Popular está prácticamente todo el día y todos los días en la calle. Buena prueba de ello es que asistimos a todos los actos, nos estamos juntando con todos los colectivos, estamos en todos los acontecimientos que se producen en esta ciudad, donde somos receptores de toda la información que nos trasladan. Y también, no como el equipo de gobierno, pero también conocemos las instituciones y los organismos que funcionan. Vamos a hacer todos, desde la serenidad, un esfuerzo de humildad, de sensatez. Vamos a acercarnos afectivamente, operativamente y eficazmente al emprendedor. Vamos a explicar de forma sencilla y simple todos estos recursos para que nuestras empresas sean viables y, sobre todo, señorías del Partido Socialista, páguenle a los pequeños empresarios porque lo necesitan mucho. Lo necesitan mucho. El plan de pago a proveedores del Gobierno de España, tengo por aquí los datos, se han pagado más de 10 millones de euros, más de 10 millones de facturas por un importe de más de 10 millones de facturas a más de 292.000 proveedores. O sea que ahí se ha hecho un esfuerzo importante desde el Gobierno central y este es el camino que tenemos que seguir. Desde el Ayuntamiento también entendemos que se está pagando de forma puntual a nuestras empresas. Luego lo que tenemos que hacer es seguir remando en este mismo sentido, independientemente de que consideramos que la moción de Ciudadanos debe de ir mucho más completa, mucho más elaborada. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Yo lamento mucho que se haya sentido tan ofendido, señor Trujillo. Ya le he dicho al principio que mi ánimo no era en absoluto ofender. No estoy en el limbo ni estamos en otra dimensión. Creo que ha sido un poco usted, bueno, pues, en cierto modo, agresivo, no sé cómo, en su respuesta, porque en absoluto, ya les digo que no quería hacer ningún alarde de sabiduría, igual que si viene aquí alguna moción relacionada con la educación, pues usted tendrá mucho que decir. En este caso me toca, que es que yo personalmente 15 años trabajando directamente, no en la élite,
es que trabajo con la persona que va a poner una tienda de barrio, un comercio de proximidad, hasta el que va a hacer otro tipo de empresa, y yo los atiendo desde el primer momento hasta el final. No me lo han contado, es que los atiendo yo. Entonces, permítanme que de verdad, sin ningún tipo de soberbia, les diga que el verdadero problema, que por supuesto todo es mejorable, pues claro, pero que el verdadero problema que tienen los autónomos, porque lo vivo todos los días en mi trabajo y lo veo con ellos, no es que Linares no sea una ciudad para emprender, no es que tengan que ir a una licencia y que tengan que dar, sí, si lo agilizamos mejor, el problema está mucho más allá, el problema realmente está en que España no es un país para emprender. No lo es. Y no es un país para emprender porque no somos conscientes de un hecho, de que los verdaderos generadores de empleo, los que realmente aportan a la masa de tejido empresarial el mayor porcentaje, son los autónomos y las microempresas, no las multinacionales, a las que parece que nos falta poner una alfombra. Yo voy a luchar y a combatir y a decir al gobierno que sea, del signo que sea, lo que no esté haciendo bien en materia de autoempleo, en materia de autónomos, que es muy poco lo que se hace. A mí, perdónenme el tono, pero es que me indigna porque es algo que llevo viviendo mucho tiempo. Me parece vergonzoso lo mal que se trata a los autónomos, sobre todo, y a las microempresas, a esas empresas de entre 0 y 9 trabajadores. Datos que de un informe del mismo Ministerio de Industria. Las microempresas en España, a fecha del 2014, de 0 a 9 trabajadores suponen el 95,7% del total de las empresas. Esas son las empresas, esos autónomos y autónomas que acuden a nuestro centro, a nuestro CADE, a ese espacio. Que acuden a ese espacio que ya existe y dicen, pónganles ustedes un rótulo. Es que lo tiene, es que en el Centro de Innovación Empresarial está allí y la gente lo sabe, le aseguro que saben dónde tienen que ir, que no dan vueltas, que la gente va allí y que en el momento en el que una persona entra, nosotros nos encargamos de tutorizarla en todos los trámites, es que incluso la acompañamos físicamente a los sitios, todo lo que haga falta. Eso ya, que lo decía usted en un tono un poco ofensivo, pues le pone una, pues ya está a crear, es que es más serio este tema, es serio, no es que queramos ustedes ofenderle, que somos los que sabemos o no sabemos. Les he dicho que imagino que por falta de tiempo, por la razón que sea, pues no lo han traído todo lo elaborado que tendrían que traerlo, o como, vale, siempre lo decimos, pero es verdad, si tienen ustedes esta propuesta, pues llévenla a una comisión, intercambiamos y decimos, mira, existe esto, pero podemos mejorar lo otro. Pero es que luego aquí se hace una puesta en escena que yo no quiero pensar que sea a eso, pero al final el salón de plenos lo vamos a convertir pues en un plato de televisión y eso no me parece serio. Como les decía, el 95,7, un 96% del total de las empresas en España son de 0 a 9 trabajadores, es decir, microempresas. Son las que mayor número de trabajos generan, los que realmente generan empleo en España son los pequeños autónomos, el que tiene una tiendecita, el fontanero, el que tiene una empresa de multiservicios, esas son las personas y, como les digo, las que están más desprotegidas por la Administración, por la ley. Hablábamos mucho y se habló de que tenía que hacerse una ley de emprendedores. Era, de hecho, una de las propuestas del programa electoral del Partido Popular. Esa ley de emprendedores ha sido un auténtico fiasco y ahora les voy a decir por qué. Sí, les voy a decir por qué. El 47%... del empleo que se genera en España es gracias a las empresas de menos de 50 trabajadores. De las empresas de 0,9 es el 30%. El 30% del empleo que se genera en España es de microempresas y el 17% de empresas de 10 a 49 trabajadores. Según el Banco Mundial, la situación, que no son informes que yo, pero bueno, me he informado que lo pueden ustedes también hacer, que no es porque yo esté en el Olimpo, me han dicho, o en el Olimpo de los dioses, ¿no? No es por eso. Pero, como les digo, según un reciente informe del Banco Mundial, España se encuentra, comparándola con los países de la Unión Europea, en cuanto a facilidades para emprender, en el lugar 26 de 28. Nos supera, pues Rumanía, Letonia, Estonia, Croacia, Chipre, en el lugar
28. ¿Por qué? Porque tenemos un régimen especial de trabajadores autónomos, el RETA, que es nefasto, que no apoya, al contrario, ahoga, asfixia a los autónomos. Porque no tenemos un sistema bueno y real de financiación y nos hemos preocupado de hacerlo y desarrollarlo. Porque los autónomos no encuentran financiación, ni las microempresas. Cuando por fin encuentran la financiación, para pedir 3.000 euros, tienen que embargar y hipotecar a su casa, a su familia, y se quedan con deudas para toda la vida que nadie les resuelve, porque además se quedan sin ningún tipo de garantía. Porque las condiciones que tienen los trabajadores autónomos frente a las que tienen los trabajadores por cuenta ajena son abismalmente distintas. Y pese a ello, pese a que las condiciones son mucho peores, la gente en España sigue siendo muy emprendedora. Y porque, aparte de eso, la tributación, las obligaciones tributarias, los impuestos para los autónomos son una barbaridad. Son una barbaridad. Si comparamos, por ejemplo, lo que se paga, las cuotas de autónomos que se pagan en España frente a lo que se paga en otros países, es que son 260 euros al mes. Cuando viene una persona que lleva un tiempo desempleada, que quiere iniciar una actividad, que es la inmensa mayoría de las personas que nos encontramos todos los días en nuestros servicios de apoyo a los emprendedores, y le dices que tiene que pagar 260 euros al mes, que tiene que hacer los pagos trimestrales del IVA, que tiene que hacer los pagos trimestrales del IRPF, cobre lo que cobre aunque cobre cero, que tiene que pagar el alquiler, que tiene que pagar… Para esas personas supone un ahogo impresionante. Es cierto lo de la tarifa plana. Pero la tarifa plana es insuficiente, completamente insuficiente, y está bien, pero hay que mejorarla. ¿Por qué? La tarifa plana son 50 euros los 6 primeros meses, el 50% de esos 260 euros el resto de los 6 meses y un 30% los otros 6 meses. Solamente se pueden aprovechar de esa tarifa plana las personas que lleven más de 5 años sin actividad. No ya los autónomos que existen. Las personas que hace 5 años, menos de 5 años, han sido autónomos, tampoco se pueden beneficiar de esa actividad. Si nosotros nos comparamos, porque queremos ser un país emprendedor y tenemos un problema de desempleo brutal, pues está todo inventado. Vamos a ver lo que están haciendo en otros países. En Francia, según la revista Forbes, en Francia es el país donde los autónomos tienen las mejores condiciones. Ellos, por ejemplo, pagan una cuota dependiendo de la ganancia que tengan, y además no pagan ninguna cuota en el primer año. Y además esa cuota les sirve, que no es en el caso de la tarifa plana que han planteado aquí, para tener luego una prestación para invalidez, para viudedad, cosa que no está ocurriendo en España. No pagan, además, los impuestos, las obligaciones tributarias son en función de la facturación. Cuando se llega a un nivel de facturación determinado es cuando se empieza a pagar, no antes. El Reino Unido, el que investiga un poco en este tema sabrá que es el paradigma de la creación de empresas. Ahí sí que se apoya realmente la creación de empresas. Y allí, por ejemplo, la cuota siempre, no durante 18 meses, la cuota siempre de los autónomos es de 13 libras a 58 libras. Y dependiendo del tipo de actividad que desarrollan. Y tampoco empiezan a tributar hasta que no facturan una cantidad bastante elevada. Aparte de que todos los trámites burocráticos sean rapidísimos. Por aquí deberíamos de apostar. Este es realmente, no nos quedemos mirando el dedo cuando realmente lo que tenemos que ir es a por la luna. Por eso yo les planteaba en mi primera intervención que tendríamos que ser mucho más ambiciosos. No es una cuestión, no vamos a solucionar el problema del empleo ni el problema de los emprendedores con poner un letrerito en una oficina, señor Trujillo. No se trata de poner un letrerito. Si esos servicios de apoyo ya existen, si lo que necesitan los emprendedores y los autónomos es no ahogarse mes a mes, es que les ayudemos en la financiación, pero con una ley estatal o una ley autonómica, porque también tienen competencias en eso, y si es mi partido el que está con Andalucía, se le pide, con una ley que realmente apoye a los emprendedores como están haciendo en el resto de países europeos o incluso en otros países que nos podrían parecer un poco extraños que lo estén haciendo. Ese es realmente el medio de la cuestión. Y yo les iba a proponer, pero bueno, como los veo un poco bastante enfadados, ya no sé si iban a querer, les iba a proponer que lo que podíamos hacer es realmente un compromiso entre todos de instar, ahora que estamos en periodo casi preelectoral y se están haciendo los programas, sé que
todos llevamos medidas por el estilo en todos los programas electorales, pero que se concreten mucho más, que se investiguen mucho más, que se vea lo que está haciendo en otros países y que nos comprometamos todos a instar a nuestros grupos políticos, a nuestros partidos políticos, para que vayan a realmente cuál es el problema, que el problema es el día a día de la empresa y del autónomo, es la cuota, son los impuestos y es la falta de financiación. Muchísimas gracias. Bien, quiero decirle una cosa, al hilo de su claro que lo sabía, es que es lógico, es que parece que le molesta que hable el equipo de gobierno y que hable el alcalde. Es que pilla usted una rabia tanto infantil, señor Trujillo. Ya, pero verá, ni necesita decir, primero, es que no es cuestionable que la gente hable. Si lo ha, además, lo ha dicho usted. ¿Y qué espera usted de una reacción, qué reacción espera de una moción que usted mismo ha dicho intrascendente e inútil? Lo ha empleado usted. Sí, usted ha dicho una moción. Si lo ha traicionado el subconsciente. Sí, lo ha dicho. Palabrita del niño Jesús que lo ha dicho y lo hemos oído todo. Exactamente. Es que como es intrascendente e inútil, y ya vino aquí hace 25 años este pleno mociones de estas características, con todo el respeto, pues los demás tendrán que decir esas menesteres. Ahora, si usted conoce una manera de que se aplique antes o mejor todavía ese registro electrónico o esas cuestiones de las que aquí se ha hablado y que son reales y que está claro que ignoran palabras que usted ha reconocido también, que por cierto el equipo de gobierno donde tiene que estar gobernando y con la gente no te necesita ningún Olimpo, ¿qué va? Esto es bastante más real, nuestros pies pisan estas calles y lo sabe usted bastante más en relación con la ciudadanía que los suyos seguro. Porque además es nuestra obligación. Entonces, yo lo que le pido es que no, de esas maneras, no satanice la labor de cada cual aquí. Y ni uno estamos en ningún sitio ni estamos en el otro. Somos servidores públicos y a eso hemos venido. Pero que si, efectivamente, si usted lo dice, es que esta moción la he visto yo aquí. Usted ya lleva tiempo en este ayuntamiento. Pues antes de eso ya venían estas mociones aquí. Y ahora lo que, si ustedes son capaces de profundizar y perfilar dentro de esos sistemas de sintetización administrativa, que no pueden ser menos, porque tampoco puede venir nadie que quiera abrir un establecimiento que es un peligro de cualquier manera, y que luego es muy fácil cuando esa declaración jurada, claro, venga, la firmo, sí, y luego después, cuando van a pasar la inspección, no la tienen. Y se lamentan mucho de los trámites, contando con que seguro que hay también dejadez en algunos trámites y alguna mala actuación de algún profesional, de acuerdo, seguro, o alguna, en todo eso se da. Pero es que eso está muy perfilado desde hace años. Es que una proposición que viene de ustedes, que no sé, que se caliente un poquillo más, no sé, un poquito más de creatividad o por lo menos de constructividad, porque es que eso ya se viene, todos esos procesos de operativización de la administración, de agilización y de modernización se van, pero si ustedes tienen que alguno que aportar más, pues apórtenlo en esa medida, pero es que aquí lo que hacemos es lo que hacemos y además ahora podrán hacerlo en la remodelación que obligadamente tenemos que hacer en el Departamento de Urbanismo, que es donde damos aquí licencia y esos menesteres. Pero cada uno en su competencia, ¿no? No convirtamos esto en un totum revolutum, porque al final no. Pero aportaciones concretas y contrasten, infórmese antes, que es lo que han dicho los compañeros aquí, porque si no, esto es, al final, un argumentos de comisión y debate de comisión. Que ustedes quieren convertir los plenos en eso porque aquí hay cámaras y lo retransmiten y se hacen eco los medios y en las comisiones no, pues estupendo. Pero si está claro, que yo entiendo que tengan que escenificar lo que ustedes, su actividad, su trabajo, su tarea, su esfuerzo, estupendo. Pero con algo más profundo. Que esta moción la conozco yo, que llevo ya un rato aquí, y usted también, desde hace mucho tiempo. Así es que aporten cosas concretas. Cosas puntuales que mejoren el funcionamiento de nuestros departamentos, que seguro, seguro y se lo aseguro yo, las tienen, mucha mejoría, en muchos casos. Y ese es nuestro lamento. Pero no hay por qué satanizar la labor del equipo de gobierno, ni de que no, ni aquí estamos unos, ni estamos otros. No, ni hay por qué rebajar a unos ni ensalzar a otros. Estamos todos iguales y con el mismo derecho a hablar aquí, sea quien sea.
Pues es que parece que usted lo lamenta y actúa de una manera que es que parece que es que coge una pataleta infantil absurda cuando le están diciendo a esto el contenido de esa moción y le están informando de lo que hay. Y si usted le molesta no haber ido primero a enterarse de lo que hay, pues luego pasa lo que pasa aquí. Hágalo en comisión y lo perfila mejor y luego, pues incluso, si quieren, podemos cambiar hasta la dinámica. A iniciativa de, y se habla aquí de la iniciativa y se pone aquí, a iniciativa de, pero véanlo en la comisión antes. Y no restamos ni protagonismo ni notoriedad a ningún proponente, ni a ninguna iniciativa, ni a ningún grupo político. Pero vamos a agilizar esto. Esto sí que necesita una ventanilla única en ese caso. Y en este ámbito, pues no la utilizamos. Y tiene las que tiene. Bien, señor Trujillo. Mire usted, señor alcalde, la moción era mucho más sencilla que todo esto que se ha montado. Muchísimo más sencilla. De hecho, no se ha hablado de la moción. Yo me encanta que hayan preparado también esto, pero no saben. Yo no estoy enfadado. Estoy sorprendido. Sorprendido de ciertas actitudes y de las valoraciones continuas que hacemos unos de otros, que eso va en detrimento de la buena armonía que debe haber en la corporación. Mire usted, señor alcalde, hay temas que se pueden llevar a comisión y luego se trabajan allí y luego se acuerdan en el pleno. Y si lo hacemos así todo, el pleno dura 5 minutos, 25, y ya está, y nos vamos. Bien, maravilloso. Pero también se puede hacer al contrario, y usted lo sabe. Porque si este pleno aquí adquiere el compromiso delante de los ciudadanos de que vamos a simplificar los trámites haciendo una ventanilla única, pues luego en la comisión lo trabajamos, le damos la forma y todo lo que esté hecho no hay que volver a repetir. Por eso queda tan abierta. Queda abierta acaso hecho. Lo mismo que queda abierta a que la Comisión de Fomento estudie la posibilidad de acortar los plazos, la posibilidad de reducir trabas administrativas, etcétera. Si todo eso no se puede hacer, pues se estudia, esto va a quedar de esta manera. Y la primera parte de la moción era pues informar, dirigir, ayudar, no la concejala. La concejala no. Si el concejal tiene que ir a acompañar a un ciudadano a hacer un procedimiento administrativo, algo falla en el procedimiento administrativo. Yo le estoy diciendo, usted habla como concejala, Domínguez, no interrumpa, espera al emprendedor y que lo acompañe. Que bueno, no. En un procedimiento administrativo el concejal no debe de intervenir. Porque entonces ya a lo mejor hablamos ahí de favores. Y eso es una cosa que a la gente le preocupa. Entonces yo creo que el procedimiento administrativo es una cosa muy simple, están los técnicos, se hace así, pum, 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 pum. Mire usted, yo era concejal cuando se abrió la oficina única del ciudadano. Y debería salir del pleno. ¿Era concejal cuando se abrió la oficina única del ciudadano? No sé qué está pasando. Una señora concejala. Bien, que somos concejales, estamos en la corporación y no estamos para hacer fotos ni nada de eso, señora Hidalgo. Me piden que le llame la atención porque esto... Nada, no se preocupe, no. Ya, sí, una foto. Pero que esto es un debate serio, interrumpe a sus compañeros porque a usted le apetece hacer una foto. Si es que aquí se justifican las cosas más insospechadas. Señor Trujillo, lamento la interrupción. Continúe. Ya no sé por dónde iba, sinceramente. Lo cierto es que en el espíritu de Ciudadanos estaba a mover un poco el árbol. Sí, me consta que se han hecho muchísimas cosas y que los ciudadanos no saben aprovechar todos esos recursos que hay disponibles. Y tienen la sensación, y esa sensación existe en la calle, de que los procedimientos administrativos son farragosos y complicados. Entonces yo creo que lo mismo que en su día se abrió la oficina de atención al ciudadano y nadie se ha planteado quitarla porque funciona de maravilla funciona aquello, la ventanilla única. Nadie se ha planteado nunca quitarla y aquello se abrió en su día. Y todos aquellos trámites administrativos que hace esa oficina se hacían antes y se seguirán haciendo y los puedes hacer fuera de la ventanilla si quieres, pero ahí es mucho más fácil. Pues yo no decía nada más que algo en esa filosofía, Si puede ser y si no puede ser, pues voten ustedes en contra. Es así de sencillo. La moción era bastante simple. O se está a favor o se está en contra. Yo creo que ya no hemos explayado aquí todo. Los procedimientos están claros y que cada uno haga lo que le parezca bien y ya está. Señor Trujillo, yo quiero aclararle una cuestión. Verás que si ya no es que se trate de instalar una oficina, otra oficina, que no es eso. Si lo sabe usted que no es eso. Si por eso es por lo que la moción no la vemos bien encaminada.
Claro que vamos a votar en contra tal como la plantea, porque son años de trabajo y de mejora en todos los menesteres para que vengan ustedes ahora, que llevan 5 meses en esto de la política, a decir que haya una ventanilla única, cuando aquí se ha dejado su esfuerzo y su trabajo, un montón de corporaciones, para llegar a esa conclusión. Y ahora parece que llegan ustedes y se hace una ventanilla única. Si es que existe, si ese documento, hasta que se ha llegado ese documento para hacer una declaración jurada y abrir tu negocio, fíjese usted si va mucho más allá de una ventanilla única. Y no lo compare con el servicio de atención al ciudadano que tiene que haber en el ayuntamiento. Pues mire usted, pues esa labor la hace Ángel, el amplio este que hay en urbanismo, y es la ventanilla única. Y luego reparte lo que tiene que repartir a cada departamento. Verá usted, es que no hay que darle más vueltas, pero si quieren ustedes lo complican más. Y montamos otra oficina más. Y estamos, si lo que tenemos que hacer es mejorar el funcionamiento de esos departamentos que tenemos, en eso tenemos que emplear nuestro esfuerzo y nuestra energía, porque no funcionamos bien en muchos aspectos. Y se puede mejorar. Y yo ahí les acepto todo lo que ustedes quieran de propuestas. Venga, y además en departamentos concretos, con personas concretas. Es que es muy fácil llegar aquí y decir una ventanilla única, pero si es que esa ya existe, si es que sea un término hasta trasnochado, que lo que hay es que trabajar en el perfeccionamiento de eso, en la mejora. Pero es que hay cosas que no se pueden simplificar más. Es que hay asuntos que son farragosos y complicados. Y es que a nadie nos gusta hacer papeles, y cuando nos piden 40 papeles, pero es que claro, luego la responsabilidad de esa documentación recae en este ayuntamiento. Lo que no se cumpla en este ayuntamiento, y claro, yo entiendo que la gente tiene que hacer 40.000 papeles, como para todo, fíjese usted, para DNI, para DNI, para cualquier menester, para cualquier cita médica, cualquier, y hay una ventanilla, pues si aquí es exactamente igual, aquí inventa algo que ya existe, si es que no le vamos a votar que no porque sean ustedes, es porque existe y lo que tienen que aportar es aquí algo que mejore eso, si no, esto es de párvulo, esa propuesta es de párvulo. A estas alturas de avance y de evolución de los servicios, de los departamentos y del proceso administrativo en España y en todas las administraciones. Sencillamente, es lo único que le estamos diciendo, y se empeña usted RQR. Y lo que le estamos diciendo es eso con decoro, con tal. Y encima nos dicen que es que hablamos de… Pues sí, claro que hablamos, tenemos que hablarlo. Pero si ustedes preguntan donde tienen que preguntar, pues ya está. Y aquí, esto no tiene por qué durar 5 minutos, traigo ustedes otras mociones, pero no esta. Le estamos cuestionando esta. Traigo usted una de contenido, de sustancia, y algo que merezca la pena, la atención de todos los que aquí estamos. Y si no, pues pregunten antes, que verá usted, que yo, si es que no queremos decirle que no son veteranos y que su desconocimiento a lo mejor de la Administración, usted porque ya lleva un tiempo retirado, el señor Herbás porque lleva menos trámites incluso internamente en el Ayuntamiento, ¿habrá mayor ejercicio de transparencia y de operatividad? Ahora, lo que no podemos es darle el papel, el técnico correspondiente, firmado papel a alguien que no tiene en condiciones la instalación de gas en el local que vaya a poner. O que pueda haber, pero no tenga las medidas de prevención y de seguridad que necesita. Porque el primero que va por delante es ese técnico, claro, al otro se le evita un gasto, al otro, sí, de acuerdo, sí, todo está muy bien. Pero luego la responsabilidad es del técnico que firma, del político, y luego nadie sabe nada de los que se han planteado así en el plano teórico y relativo. Eso es lo único que les decimos, ni más ni menos, no hay que rizar más el rizo, exactamente, le vamos a votar que no, pero por eso, porque nos presenten algo de más peso y algo que merezca la pena y que mejore los problemas que tenemos muchos, y algunos a lo mejor no somos capaces de solucionarlos, pero les pedimos ayuda para eso, no para obviedades y cosas que están ya… Esa moción la he visto yo aquí hace 25 años, de verdad, y habrá quien lo recuerde incluso. En fin… La convocación de síntesis. Yo creo que esto se ha desvirtuado mucho. Aquí no unía una filosofía, como decíamos al principio, que era el anhelo por intentar mejorar la situación socioeconómica de nuestra ciudad. Desde Ciudadanos hacían un planteamiento, es verdad que un poco inocente, porque es verdad que aquí se ha reconocido la labor que se está haciendo en la ciudad al respecto, pero no es menos cierto que esto al final siempre se desvirtúa por el interés partidista de unos grupos y otros. Vamos a intentar ser coherentes, señora Domínguez.
cuando en sus intervenciones hace alusiones a la mejora que pueden hacer los gobiernos, efectivamente usted ha dado aquí un abanico de posibilidades importantes que tenía que haberlo trasladado a su partido cuando gobernaba España y donde se destruían al día 190.000 empleos autónomos. En la actualidad, el gobierno del Partido Popular está creando empleo, se están creando autónomos en mejores condiciones, se ha reducido recientemente el IRPF y la retención a los autónomos. Por primera vez desde la historia de España, los autónomos están recibiendo bonificaciones de pago de 50 euros, al menos durante los 6 primeros meses. ¿Estamos avanzando? ¿Qué es todo susceptible de mejorarse? Sí, sí. Pero la moción que traía hoy el Ciudadano solo ponía en evidencia la necesidad de ir sintetizando, de abreviar los trámites, de que para la gente fuera mucho más fácil todo. Por idealizar, pues sería aconsejable y conveniente que estudiáramos que todos estos servicios estuvieran lo más próximo posible, vinculados al campo científico y tecnológico, y que desde la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y todos los servicios, pues se trabajara al unísono por intentar ayudar a nuestros autónomos, que efectivamente son el 95% de nuestro tejido empresarial, que generan muchísimo empleo y que son los que más dificultades padecen y sufren en España y en el mundo. Son los más vulnerables, los más débiles, y siempre los más débiles son los que sufren más. Se lo dice una autónoma de 30 años. Correcto. Si le parece, señor Herbal, le queremos votarle en contra de una buena voluntad. No, sí, sí, pero se lo digo. Yo le hago la propuesta a ver si usted y lo va reflexionando. ¿Por qué no transforma esa moción en un compromiso para que en el foro o la comisión pertinente veamos en concreto qué cuestiones se pueden mejorar en el proceso de gestión de licencias y de esas cuestiones? Si ustedes las transforman en ese sentido, no crea, crear una ventanilla, no vale con crear una ventanilla, ponemos una ventanilla, es otras cuestiones las que tienen que ir ahí, con más, por eso les decía, con más contenido más, y derecho a donde están los problemas, porque hay mucho avanzado en esa materia, no se trata de hacer una ventanilla, y es lo que les decimos con toda la humildad y les pedimos con toda la sensatez que merece el tema. Y votamos a favor de una cosa así, y eliminan eso, es decir, la preocupación conjunta de todo esto. Por eso es por lo que les digo, que esto en las comisiones sale y no tenemos que llegar a estos acuerdos aquí, que pues luego todo el mundo no tenemos quizá la misma predisposición ni autonomía para hacerlo. Señor Herbal. Muchas gracias, señor alcalde. A ver, yo creo que en el transcurso del debate de esta moción se ha perdido un poco la perspectiva de lo que nosotros traíamos aquí, que es infinitamente más sencillo que luego lo que se ha hablado. Nosotros en ningún momento hemos puesto ni acortar plazos, ni simplificar nada, ni menos papeles. Nosotros llevamos, si ustedes lo leen, informar, seguimiento, tutelar. Son las ideas básicas. No estamos diciendo que haya que hacer menos papeles, ni que este ayuntamiento sea una traba burocrática entera. Y es más, y encomendamos a la Comisión de Fomento, a que realice un estudio. ¿Vale? Si esto no lo hemos llevado a comisión es porque esto repercute en tres áreas. Recursos humanos, la Concejalía de Infraestructura y la Concejalía de Fomento. Por eso lo hemos traído aquí, no lo hemos traído aquí por capricho. Y luego además se ha empezado a sobredimensionar esto, se ha empezado a hablar de lo que paga el autónomo. Nosotros suscribimos punto por punto lo que ha dicho la señora Domínguez, entre otras cosas porque parece que estaba leyendo el programa económico de Ciudadanos. Es que es así, pero me hace gracia que los dos principales partidos a nivel nacional, que son los que durante más de 30 años han estado gobernando este país, se empiecen a decir uno al otro, echarse en cara lo que pagan los autónomos, cuando este país es el que más paga autónomos de toda Europa. Y los que han gobernado han sido ellos. Bueno, así yo me alegro que alguien del Partido Socialista, lo digo sinceramente, lo suscribo punto por punto lo del autónomo. Es más, lo de la tarifa plana se ha quedado usted corta, porque a los 18 meses vuelven a pagar lo mismo que pagaba, como si no hubiera existido una tarifa plana. Así pues, simplemente nosotros, si existen tantos medios a disposición, simple y llanamente lo que queremos es hacérselo llegar a la gente, porque la gente sí te dice, sí se queja de esto. Entonces, si hay tantos medios, la gente se queja, habrá algún problema.
porque las cajas existen. Además, el propio concejal ha reconocido que posiblemente haya desconocimiento de esos cauces. Pues a lo mejor el problema es los desconocimientos de esos cauces. A lo mejor hace falta que alguien lo lleve de la mano al que vaya a abrir un negocio, llevarlo de la mano al ordenador para que haga el registro electrónico. Pues seguramente haga falta eso. Pero en ningún momento, la filosofía de esto, en ningún momento iba encaminada a enjuiciar un mal trabajo que podría hacer, en este caso, el equipo de gobierno, ni los técnicos ni los funcionarios. Simple y llanamente es una queja que existe en la calle, intentar que deje de existir esa queja, y más si tenemos todos los medios que tenemos. Simplemente eso, ya hablar ya de otras cosas, de lo que la Junta debe al autónomo, etcétera, etcétera, pues me parece que es que no va en la filosofía de esta moción. Yo creo que se ha sobredimensionado bastante. Simplemente nosotros estamos dispuestos, evidentemente, a aceptar llevarlo esto a cada comisión para intentar hacer una mejorar la gestión dentro de lo mejorable que pueda llegar a ser. Simplemente eso. Más allá de eso, bueno, pues si ya ustedes lo estiman conveniente, voten a favor, o si no, voten en contra. Es tan simple como eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo ha dicho la señora Domínguez, que acompaña a la gente, no lo hace en su calidad de concejal, sino que ella es técnica del CADE hace ya muchos años, y es por eso, no se trata ni de favoritismo ni nada de eso. Bueno, yo creo que después de todo el debate, y puesto que lo que ha dicho el señor Arbal, de que este pleno encomiende, aunque sean varias áreas vinculadas, señor Arbal, yo creo que en la comisión de fomento, que se invite también al concejal de urbanismo, del territorio y de recursos humanos también. Creo que también está en un recurso. ¿Está usted en la comisión de fomento, señora Domínguez? Bueno, que también está, que vayan con los técnicos y encomendarle ese trabajo a esa comisión lo antes posible, para que posiblemente no sea a lo mejor una falta de trabajo por parte de este ayuntamiento, sino que nos falta muchas veces a lo mejor información o saber dónde, y a lo mejor con un dístico o simplemente colgando en la página web de nuestro ayuntamiento los pasos a seguir y a qué puerta llamar para tenerlo, pues obtendríamos lo mismo. O sea que yo creo que si lo dejamos así lo aprobamos por unanimidad, y esperemos que lo antes posible desde la comisión de fomento pues puedan hacerlo, ¿vale? Ahí fuera de, antes de pasar a ruegos y preguntas, y fuera del orden del día, una moción por parte de Izquierda Unida. Sí me gustaría que, dada la repercusión de esta moción, y aunque la proponente sea doña Selena Robles, pues que sea una moción conjunta de todos los grupos, porque yo creo que por lo que se trata, creo que va a haber unanimidad a la hora de aprobarla, y que sea la comisión también de igualdad lo antes posible que se reúna para el segundo punto, el segundo acuerdo, ¿vale? De todas formas, aprobamos la urgencia, imagino que no habrá ningún problema. Se aprueba la urgencia. Señora Robles, como proponente, tiene la palabra. Asistente, teníamos la certeza de que iba a ser aprobada por unanimidad o aceptada. No tenemos inconveniente en que sea una propuesta conjunta de todos los grupos municipales. Ha sido presentarla solo nosotros como grupo municipal es porque era urgente, como todos estamos de acuerdo, y además porque ha habido, concretamente yo me dirigí a la concejala de Igualdad, a doña Carmen Domínguez, para que hubiera una reunión del Consejo Local y de Mujer, y esto se tratara rápidamente para convocar una concentración urgente y luego para reivindicar todos los puntos de acuerdo, que son hasta el número 6, porque no ha habido problema en este ayuntamiento de mostrar nuestra condena sería una vez más mostrar nuestra condena sobre los asesinatos de mujeres por las violencias machistas. Como decía, hubo un intento de reunirse el Consejo Local de la Mujer para presentar una proposición conjunta, pero por diversas razones no ha podido ser, y de ahí nuestra intención de traerla a este pleno. Estamos de acuerdo en que sea una moción conjunta, y lo que sí pedimos es urgencia para convocar esa concentración, para que se muestre públicamente esa condena a los asesinatos machistas
machistas, porque solamente una última aclaración. Se han cumplido 9 días desde que asistimos a la marcha y decimos en la moción que son 7 mujeres, pero son 9 mujeres las que ya han sido asesinadas, es decir, una por día. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. En modo alguno vamos a presentar ninguna objeción a la propuesta que trae aquí el Grupo de Izquierda Unida, pero sí manifestar nuestra protesta y que quede constancia en acta porque se traiga de este calado una moción por urgencia cuando y ni tan siquiera nos han dejado una copia al inicio de la sesión. O sea, llevamos desde las 9 de la mañana aquí y hace 5 minutos tiene nuestra portavoz en su poder una copia de la moción. Bueno, a lo largo de esta mañana. No, perdón. Perdón, una cuestión de orden. En cuanto hemos llegado esta mañana, la señora, yo por lo menos he visto cómo le ha entregado a la señora Domínguez, a esta presidencia también y al resto de los grupos, en cuanto hemos llegado a las 9. Retiro mi intervención y disculpen el error, pero es que me he sorprendido por eso, porque ni la había visto ni la había leído. No he tenido ocasión de hablar con mi compañera y la retiro y pido la disculpa. Muchas gracias, señor Hidalgo. Todos como humanos erramos alguna vez. Pasamos a votación, creo que es unánime. Y ahora sí pasamos a ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Señor Martínez Solás, por Izquierda Unida. Tengo aquí una notificación que el Ayuntamiento envía al Sindicato Provincial de Pensionistas Jubilados de Comisiones Obreras referente a la cuestión de poner mesas para recogida de firmas o mesas informativas en el casco de la ciudad. Y la respuesta que se les daba, porque ellos presentaron el 3 de noviembre presentaron una solicitud y lo único que se les responde es que habrá el plazo de un mes para la resolución y que si en el plazo de un mes se le ha dicho nada, pues por silencio administrativo, en fin. Lo que reivindica este colectivo es que, claro, ellos presentan y con independencia de cuál sea el plazo, ellos presentan el día 3 su solicitud para empezar a poner mesa el día 9. Yo creo que el Ayuntamiento no debería ser tan restrictivo en estas cuestiones, teniendo en cuenta que tampoco se ponen demasiadas mesas de este tipo y, en fin, siempre en sitios donde no se pueda estorbar al tráfico, se pueda estorbar a la circulación en general. Y bueno, pues que se sea flexible o que se cambie la ordenanza o se cambie el decreto pertinente de manera que no existan estas trabas para poder poner mesas y se le puedan, porque en ningún caso se les dice que pueden ponerla, sino que simplemente se hace esta carta informativa. Por tanto, solicitar un poco de flexibilidad con respecto a esta cuestión para colectivos, distintos colectivos, partidos políticos, sindicatos, etcétera. Y por regla general se resuelve rápido. No sé en este caso por qué ha podido tardar. Evidentemente, siempre que son para entidades sin ánimo de lucro sin ánimo de lucro se dan con cierta premura. No sé lo que haya podido pasar en este caso y evidentemente, claro, tiene que haber un informe previo porque no se puede autorizar a cualquiera o para que pida cualquier cosa en la vía pública, ¿no? En este caso estará totalmente justificado. No lo digo que no, señor Martínez. De todas formas, preguntaré en la oficina de atención al ciudadano si es que ha habido algún problema con esta autorización. Pero ya le digo, por regla general, y son muchas. Pues puedo decir que todos los meses son varias las peticiones de ocupación de vía pública para la recogida de firmas o para dar información. Preguntaré en la oficina de atención al ciudadano qué es lo que ha podido pasar con esta. ¿De acuerdo? ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Muy bien, pues muchas gracias a todos y a todas por su presencia. ¿Quería usted algo, señor Serrano? Dígame. O todavía la voz de cuando me daba la asamblea de Comisión Obrera. Yo lo que sí le quiero decir a todos ustedes, los que están aquí a los 25 como concejales, al señor alcalde que no está y a un par de concejales que se ve que no están aquí porque están los sillones vacíos. Es que uno no tiene que tener miedo cuando se mete en la política, no hay que tener miedo. Lo que hay que tener mucha más información y si no se tiene información, pues a lo mejor a nosotros, los que hemos propuesto las cosas, pues la mayoría.
500 desde que lo montaron, y 15.000 consultas telefónicas y personales. Son datos que hemos manejado. Por lo tanto, nosotros lo que les pedíamos a ustedes es que nos ha parecido muy acertado que estemos de acuerdo en el planteamiento que han hecho. Eso lo agradecemos, de verdad, que tengan en cuenta que eso lo agradecemos de verdad. Y esperamos que tenga efectividad, que esto no sea una cosa de que, bueno, lo aprobamos y como yo soy esto y tal, pues que pille mi largo y que ya habrá más quien lo monta la oficina esta de intermediación. Yo, personalmente, y más gente de la plataforma de afectados, pues intervinimos con la Consejería de Fomento, con la de Izquierda Unida, que no recuerdo cómo se llamaba aquella señora, y se montó en Jaén Capital la primera oficina que dependía de la delegación provincial. Pero es que además le insistimos a la delegación, a la Diputación Provincial de Jaén, que montasen otra, cosas que hicieron de acuerdo con los abogados, ¿no?, de la provincia de Jaén. Nosotros, cuando estamos diciendo que esta oficina de intermediación es muy importante, es muy conveniente. Mire usted, esto hasta que uno no le pasa, hasta que uno no le afecta algo, pues no sabe lo que sucede. No sabe lo que pasa. Nosotros en Facua venimos atendiendo a muchísima gente, y ellos también, yo voy a hablar por mí, por Facua, y además da la casualidad que mis compañeros, la mayoría de estos asuntos me lo pasan a mí, porque como yo he trabajado en un banco, tengo conocimiento y sé lo que me digo, y sé lo que estoy diciendo. Entonces, es que es verdad, hay que ir a mediar con el director del banco primero, porque el hombre no es quien para disponer de nada, es un mandado, para que nos entendamos todos. Pero es que luego ya te encuentras al director de zona y al director de recuperaciones, y no es lo mismo que vaya yo, que soy de Facua, pero ya está, yo puedo ser secretario general de Facua, pero al fin y al cabo no represento a nadie. Pero ustedes sí que representan el poder político en Linares. Ustedes sí que tienen el poder político y el peso. Y entonces, claro, no es lo mismo, pues que en Linares, pues que es la verdad, ¿eh? En Linares se entregan pisos de socios, de amigos míos, que yo he estado con ellos. Y la vergüenza que pasaba le impidió que fuese la policía, y yo tuve que intervenir con uno del Banco Santander para decirle, hombre, que vamos a ver si lo solucionamos. Y le quedaban muy pocos dineros por pagar, pero no podía pagarlo. Y cogió y se puso de acuerdo con el abogado del Banco Santander, le dio la llave porque no quería pasar aquellas vergüenzas y vivía en un sitio céntrico. Esto es que no sabemos cuándo nos puede llegar un tema de esto a nadie. Yo conozco ingenieros que lo están pasando muy mal aquí en Linares y fuera de Linares, amigos míos. Entonces, esto no se sabe, por lo tanto, es una cuestión que nosotros cuando se lo traemos aquí a ustedes, hombre, pues ya le he dicho yo que se lo agradecemos que esto ocurra, esté de esta manera, ¿no? Luego, ¿por qué no se enteran? Pues porque no se enteran, porque esto no es una cuestión que esté ahí, que esto no sale en la tele, no es como los programas basura que hay aquí. Aquí no se entera uno de estos sucesos, pues porque le da vergüenza a esa persona y, lógicamente, es el primero que no quiere que se entere nadie de lo que le está sucediendo. Porque es que me lo han dicho a mí. Es que llevamos meses sin poder dormir. Me decía, no, Felipe, es que no quiero que se entere nadie. Por lo tanto, por eso no se entera nadie. Pero Linares se da, ¿eh? Y Linares se quedan con la vivienda. Y no se quedaron con la vivienda de David Cabeza, gracias a la intervención de la plataforma, de Facua y de muchos ciudadanos que nos manifestamos en la parte de la Caixa, y que tanto el director de zona como el director de recuperaciones, pues claro, no se lo esperaban aquello que hicimos los ciudadanos. Por lo tanto, como le estamos diciendo que esto se puede hacer y que es legal, si se ha hecho en Gata, que es un pueblo pequeño, si se hace en Peligro, si se hace en Villavilla, que sabemos que es un pueblo que está al lado de Alcalá de Henares, de acuerdo con el Colegio de Abogados de la provincia de Jaén, pues aquí en Linares se puede hacer, no tengan miedo, hombre. Y luego, pues es que el poder político es el que interviene. Les guste o no les guste, yo estoy convencido de que cuando uno es concejal es la autoridad. Y es la autoridad, y luego si esto va subiendo, supongo que es así, el teniente alcalde y el alcalde se ponen en contacto con el director de zona para intermediar. Y aquí hay problemas en Linares, ¿eh? Es que aquí hay, yo no voy a entrar en el tema ese, pero aquí hay mucho desempleo y aquí hay muchos problemas. Nosotros estamos bastante agobiados de gente que va a ver, ¿no? Pero no solamente con el sistema, y por eso lo hemos presentado ahí también, y le pedimos, y lo hemos hecho, y vamos a pedir reuniones con ustedes, porque queremos que este invierno, hombre, que no le corten la luz a nadie. Por favor, que no se la corte a nadie. Imagínense si tienen niños pequeños y llegan las 7 de la tarde y tienen que acostar a su niño, porque ya es de noche, porque no tienen luz y no tienen braseros. Eso lo he visto yo, me lo han contado las personas y la oficina de Facua, ¿eh? Y hemos intervenido, pero claro, como ha dicho Juan Carlos Trujillo, perdón que te mencione por tu nombre, es que, pero yo no tengo por qué utilizar una amistad que yo tengo con gente de Endesa para que le dieran la luz. Pero es que aquello, yo es que lloraba aquella tarde cuando me contaron aquello varias veces. Y entonces yo eso es lo que le pedimos también, en eso que le hemos presentado. Léasenlo, escúchennos, no nos oigan, escúchennos a los ciudadanos, escúchennos por favor, que algunos estamos más que indignados,
pero no por mí, por lo que sucede alrededor mío. Estoy más que indignado de lo que yo veo a mi alrededor. Y sean sensibles, por favor. Que aquí le cortan el agua a la gente, que aquí se le corta la luz a la gente. Hombre, a mí no me la cortan, claro, si es que yo tengo una pensión de puta madre, pero yo conozco mucha gente que están ganando 300 y 400 euros. Y eso es lo que quería transmitirle, por favor, ustedes tienen el poder político, escúchenos a los ciudadanos. La moción es bastante interesante, el grupo que han eliminado, pues vale, pero que eso se está utilizando, ese mismo, es que es copiado, no nos lo hemos inventado, ¿eh? Somos como los japoneses o los chinos estos que lo copiamos, no lo hemos inventado, es el mismo, de peligro, de Pamplona, de estos sitios. El otro, bueno, el otro no da igual, yo le he comentado al joven de Cilu, perdón que te diga joven, porque eres joven a mi lado, claro, es que el ayuntamiento tiene la atribución de la policía local, eso lo saben los que han estudiado derecho, y los bomberos, y la policía nacional sí, pero la policía local y los bomberos sí, pero por eso estoy diciendo que no tengan miedo, hombre, si queremos cambiar esto que estamos teniendo en nuestro pueblo, sean valientes, hombre, bueno, y ya está aquí, muchas gracias y disculpa. Muchas gracias, señor Serrano, pero lo que escuchamos los ciudadanos, no solamente lo escucha usted, los 25 concejales que estamos aquí, escuchamos a todos los ciudadanos. Muchas gracias.